En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real. Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Gabriel Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría, con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo gloria. Tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación con valor y claridad llevamos un mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría, con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo gloria a Dios. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. Cada rincón, tú nos brillas sin cesar. Los apologistas al mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, descendiendo en alegría, con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo gloria a Dios. Acá está mi querido amigo, un buen amigo de corazón, Rafael Cruz, católico, que tiene una formación católica. También creo que tiene una formación pedagógica para dar educación. Y hacía tiempo que no te veía por acá, Rafael. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Buenas tardes, Carlos. ¿Me oyes bien ahí? Sí, lo escucho muy bien. Sí, no había querido entrar porque andan muy pesados todos los católicos y protestantes allá agarrados. ¿Te viste esas controversias en estos últimos días, ¿no? Sí, yo me he visto esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la situación que estabas tratando de la división, dices? Sí, no, y además creo que tú y yo lo hemos conversado. Obviamente que hay católicos que reconocen que sí, que estructuralmente no, pero a nivel periférico se pudiera decir, es decir,
hay obispos, hay sacerdotes, hay católicos que hay cosas que se han declarado hasta en documentos que no están de acuerdo. Y a mí me gusta el católico valiente que lo reconoce. Le veo más sustento para una conversación. Pero cuando yo veo a un grupo de apologistas, que tú sabes cuál es el grueso, porque tú los ves, los sigues, a muchos de ellos, que dicen que no hay división, que la división la tienen los protestantes solamente y que los protestantes... Y yo digo, wow, ¿cuándo vendrá alguien de la apologética católica romana que diga algo? Oiga, que diga la verdad. Entonces Santiago aquí, compartiendo conmigo muy bien en mi canal, aunque fue a su canal y bueno, ya ahí se pudrió todo, ya ahí él dijo algo que no era... O sea, usó parte de la verdad mezclándola con mentiras o dudas. Entonces yo ahí le estoy dando una respuesta. Donde Santiago Alarcón reconoció que sí hay división en el catolicismo romano. Lo que pasa es que él quiere decir como que la división no la ha mostrado José Plasencia en sus múltiples videos a profundidad. Entonces, ¿qué te parece eso, Rafael? Lo que a mí me gusta mucho es ver los debates, ¿no? Me gusta mucho ver los debates porque aprendo lo que es la parte protestante. O sea, a mí me ha servido mucho para aprender la parte protestante y tener una visión más concreta y evitar esos mitos, ¿no? Entonces, cuando veo a alguien que está preparado en esos temas y no inventa situaciones tanto del lado católico o del lado protestante, sino que va con bases sólidas a debatir un tema y a defender su postura, obviamente, pues se me hace interesante. Lo que no se me hace interesante, a veces tengo que quitar ahí los debates porque me desespero solo aquí, es cuando ni el protestante tiene una idea clara de cómo funciona el catolicismo y empieza a debatir cosas que no vienen al caso del catolicismo, o el católico debate con el protestante y no tiene la menor idea de lo que está debatiendo o de la visión del protestante. Por ejemplo, lo que es la sola escritura, que la quieren destruir solamente porque... Y sí, es uno de los puntos discutidos por varios eruditos, ¿no? Que las diferentes versiones, que pueda llegar a leer la Biblia, que puede llegar a diferentes versiones. Pero no es solo eso, pues. O sea, es un principio sólido, que no puedes debatirlo nada más con un argumento que se puede debatir. Para mí, en mi punto de vista, la sola escritura es mucho más sólida de lo que la quieren hacer ver muchos apologistas católicos. Rafael, una pregunta. Sí. Tú como católico instruido, sé que lo eres, y además una persona muy, muy sincera, tanto en tu fe como en tus posiciones, cuando emites un juicio de valor. Cuando se habla de que va a haber una sumatoria de ritos, como se anunció en México, el rito maya, entre otros ritos indígenas, le llaman como el movimiento indigenista en la Iglesia Católica, van a ir sumando esos ritos. Y hay obispos que se oponen a esto porque violenta la misa tradicional, que hay un grupo que son bien ortodoxos en esa parte, o sea, son bien conservadores en esa parte. ¿No ves una división realmente entre la estructura ritualista de Roma, esa esencia histórica del rito tridentino, y que luego vengan y se sumen estos ritos indigenistas, y que por otro lado parece un culto pentecostal y todo? O sea, tú que has seguido la historia de tu iglesia, ¿no hay división ahí realmente? ¿Y cómo se vería esa división? ¿Es una división doctrinal? ¿Es una división? Bueno, tiene que ver mucho con la doctrina porque es parte de la enseñanza de la liturgia. La liturgia es una doctrina, es una enseñanza. ¿Cómo tú ves eso? ¿Hay división o realmente cómo le debemos llamar a eso? Lo que pasa en este punto, que no es nada nuevo, pues. O sea, yo creo que había problemas peores en el pasado de los que hay ahora. Okay. En el sentido de que, por ejemplo, creo que ya lo hemos platicado, han habido juicios contra papas, han desenterrado a un papa para someterlo a juicio, han habido papas fornicadores, que lo mencionan mucho ustedes, etcétera, etcétera. Ahorita se cubre mucho esto por los medios que hay actualmente. Es muy fácil enterarse de las cosas. Entonces, como que hay más cuidado en esta situación. Lo que quiero decir es, este tipo de problemáticas han surgido durante toda la historia de la Iglesia Católica.
Siempre, de hecho, los jesuitas, por ejemplo, salieron por un malentendido ahí que no estaban de acuerdo y se separaron un ratito. Lo que está sucediendo actualmente es que mucha gente o alguna gente quiere disfrazar este tipo de situaciones y que los trapos sucios se lavan en casa y que no hay que comentar este tipo de cosas, que yo creo que es peor porque se tienen que descubrir aparte y nosotros tenemos que salir al quite. ¿Cuál es la problemática ahorita que está surgiendo en la Iglesia Católica de que hay división? Claro que hay división, obviamente hay división. No, Tenemos. y lo reconoció Santiago Alarcón. Ahora, Sí, por qué los medios sí. masivos de apologistas católicos, que es una de las partes que yo veo que tienen coinonía, que tienen como la misma estrategia? Aparte de hablar mucho, yo veo muchos sofismas, yo veo como que no van al directo o sea, no usan la Biblia muchas veces y no van directo al punto. Tratan de brincar una pregunta y dar otra respuesta y brincan o te hacen una pregunta para olvidarte de la que tú le hiciste. Por qué ese temor? Es decir, ¿Roma realmente le pone bozal al buey? Sabemos que han, no perseguido, pero sabemos que han excomulgado sacerdotes y obispos. O sea, no, hay un temor a hablar esto, Rafael, así, de manera abierta, de la división y todo eso. No sé qué repercusión, la verdad no sé el por qué no se hablan de estas cosas. De hecho, el que más o menos lo habla un poco es José Plascencia, ¿no? Que Sí. habla de bastantes problemáticas de la Iglesia Católica, que los mismos apologistas católicos, otros, lo han acusado por esto, porque da a conocer algunas problemáticas que se están tratando en la Iglesia Católica y son muy normales de que sucedan, pues, en un grupo social. Ahorita con este movimiento del progresismo, por ejemplo, que se ha infiltrado tanto en la iglesia protestante como en la católica, ya vemos, lo que hemos comentado también, ya vemos la iglesia metodista de Estados Unidos, bautistas también, que han adquirido. ¿A qué nivel el progresismo entró al catolicismo? Porque si hay progresismo en una iglesia que se dice ser evangélica, no hay una cabeza que nos va a dirigir hacia ese progresismo. Yo, si veo una iglesia al lado de mi casa progresista evangélica, yo inmediatamente la acuso de que no es evangélica y ese papa no me va a regir y yo me puedo ir a otra iglesia tranquilo, donde no hay progresismo. Ahora, ¿a qué iglesia acudiría usted como católico si usted ve que el magisterio se ha vuelto progresista? ¿Usted iría a otra Ahí iglesia? viene lo que viene con la fe, ¿no? Es decir, los que estamos dentro de la Iglesia Católica tenemos fe de que no va a suceder esto, que no se va a crear un dogma. Es decir, en el momento que se crea un dogma acerca de, por ejemplo, matrimonio del mismo sexo, este tipo de cosas, y se haga dogmático, mucha gente que es católica, obviamente, si sucediera esto, que nosotros pensamos por fe que no va a suceder porque somos guiados por el Espíritu Santo, pues tendríamos que salir de esa iglesia. Quizá algunos lo puedan entrampar o cambiar de mentalidad y quedarse, ¿no? Pero una de las características de la Iglesia Católica es que no puede cambiar de dogmas porque ahí se echa a perder todo, ¿no? Entonces, cuando un dogma contradiga otro dogma o se saque un dogma que está en contra de lo que se ha establecido, ahí es cuando va a haber problemas. Por el momento, las divisiones, las discusiones, las luchas, el querer defender estas posturas en el término magisterial o en el camino magisterial se dan. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas? Hay muchas problemáticas. Hay bandos, sí, hay bandos en la Iglesia Católica. Es decir, están los conservadores y están los liberales. Como lo decía el sacerdote ahorita, está el modernismo, sí, en el camino de la sinodalidad se pusieron nuevos puntos que van muy directos al progresismo, el papel de la mujer en la iglesia, la eliminación del celibato también. El ecologismo, el indigenismo, como tú dices, que todas esas banderas las usa el progresismo para poder adquirir adeptos. Pero la Tenemos. pregunta, Rafa, Sí. la pregunta es, porque nosotros estamos conscientes de esto, yo creo que el grupo de apologistas no lo está. Hugo Ariza,
el mismo José Plasencia, aún viendo todo ese desastre, ellos no se atreven a decirle a José Plasencia, mira, tú estás siendo muy, muy directo, muy claro con tus programas. No se atreven, prefieren hacerse de la vista gorda, y eso para mí es deshonestidad espiritual e intelectual. Pero, a ver, todo este movimiento progresista, ¿quién lo está patrocinando? Es como lo ha dicho muy bien, como lo ha dicho muy bien José Plasencia, que yo tengo todos los videos acá, lo ha dicho esa ala modernista, progresista, masona y un montón de cosas que está a cargo del Papa Francisco. Entonces, tú reconoces que hay modernismo, progresismo, un montón de cosas. Plasencia lo reconoce, Alarcón lo reconoció, pero no quieren asumir responsabilidades, simplemente quieren cerrar los ojos y como que no pasa nada. Ni la Biblia apoya a algo similar. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad en esa iglesia católica romana, querido Rafael? Bueno, en los altos mandos, pues el magisterio, no solamente el Papa, pues el Papa no puede hacer lo que... Entonces podemos concluir que la pregunta del hermano Barragán a Santiago Alarcón dio en el clavo, y Alarcón fue honesto, aunque su canal no fue honesto porque dijo que yo corté el video y que yo no le iba a mandar el video. Claro que yo se le escribí todo. Yo no sé por qué tienen, para qué hacen ese tipo de estrategia. Pero bueno, yo estoy bien con mi señor. Quiere decir que Santiago en esta parte fue honesto. Sorprendió a todo mundo en mi canal. Pensaban que él iba a decir, no, yo estoy de acuerdo, aquí no hay división, todo el mundo feliz, lo que repiten en sus canales. Pero fuera de sus canales tienen que enfrentarse a la verdad. Entonces, usted siempre se ha enfrentado a la verdad. Ese modernismo, si está a cargo del magisterio, entonces realmente el magisterio es modernista. Esa es la conclusión lógica. La parte, porque es una lucha, es decir, todavía no se está, no sé. El Papa está a favor de todos estos cambios, entonces el Papa es modernista. ¿Quién sabe? O sea, es decir, en eso estamos en veremos, pues, porque esto del progresismo, del modernismo, no es solamente la Iglesia Católica, como te digo, está en todos los sectores de nuestra sociedad. Es decir, no solamente en las iglesias, ¿no? Tanto protestante como católicas, sino que es un movimiento que se va metiendo poco a poco y que todos debemos de luchar contra esto, ¿no? Que la agenda es muy clara, o sea, la agenda es muy clara. Si tú ves el camino, el sino de la sinodalidad, y ves los puntos que se trataron y que en algunos se aprobaron, es la agenda progresista. Los puntos que se aprobaron son los puntos que se están discutiendo en el canal de José Plasencia y otros canales serios, o por ejemplo Rafael Díaz, que es una persona con muchos seguidores del catolicismo, entre otros, que el hermano Barragán lo mencionó. Esos puntos son modernistas. Olvídese, vamos a olvidarnos de que hubo puntos peores, lo desecharon, pero lo que están creando esa división y fueron aprobados por el magisterio que está a favor del Papa. Obviamente hay un grupo de obispos que no están de acuerdo, que son los que nosotros entendemos que no tienen un bozal. No están, o sea, ellos están hablando aún en contra de su magisterio. Entonces, esos puntos son liberales. Yo quisiera escuchar al hermano Antonio Lastra, y por acá está mi querido amigo Hugo Ariza. Le mando un saludo y Dios le bendiga. Y aquí le pongo el enlace, si quiere compartir un momentico con nosotros, le daremos un tiempo cronometrado para escucharlo. También está mi querido amigo Nelson Clemente, otro apologista católico de República Dominicana, que hemos compartido varios debates, una persona que vale la pena compartir y debatir con él. Acá yo les dejo el enlace a ambos si quieren dar su opinión, porque definitivamente la honestidad de Santiago Alarcón sorprendió a muchos, pero luego en su canal como que dijo, quiso decir Diego, después Diego, después dice, después dice Diego, y entonces eso es lo que turba. A mí no me turba, porque yo lo conozco al cabezón, yo sé ya para lo que da. Yo, por eso yo lo quiero a Santi, no me importa lo que me digan, yo quiero a ese muchacho. Pero bueno, son cosas de la vida. Vamos a escuchar a Carlos, porque voy a entrar a trabajar ahí. Bueno. Ah, bueno, está bien, Rafael. Recuerda que siempre es bienvenido acá. No te desaparezca, porque así tú como católico puedes ayudar con tu honestidad, ayudar a profundizar mucho para también a otros católicos que tú le digas, bueno, la división es de esta manera, pero la iglesia está de esta forma y se busque la armonía de parte del catolicismo, porque de verdad hasta ahora yo veo mucha confusión, mucha confusión entre los apologistas católicos romanos. Así que Rafael, pero Dios te bendiga. Pero ya con la alianza de Jonathan Ramos vamos a poder contra todo. No, hay un problema, hasta los ortodoxos se pusieron en contra de Ramos.
Hay un problema grave ahí en esa alianza, ¿eh? Mira, Luis Lisboa, ojalá que si está viendo este video suba también. Luis Lisboa subió al canal de Edgar Pacheco y puso en evidencia, dijo la verdad, si nosotros queremos que ustedes vengan a Roma, no todo lo que estamos en verdad predicando para que vengan a Roma. Y para mí eso es honesto, porque yo prefiero un católico que me diga, el ecumenismo es para que ustedes vengan a Roma, ustedes no tienen la plenitud de la fe, ustedes no van para parte. Sin eso, yo digo, wow, mis respetos a ese católico, sí que vamos a tener un debate sustancioso, no me va a venir a vender gato por liebre, yo sé que él quiere que yo vaya para allá, yo quiero que él venga para Cristo. O sea, ahí sí se da un debate, pero de verdad, como por ejemplo, Dante Urbina. Que Dante Urbina dice, yo defiendo Roma, ustedes tienen que venir a Roma y yo no soy ecuménico en ese sentido. Yo digo, mis respetos a Dante Urbina, mi respeto a Hugo Delgado, mis respetos, bueno, imagínense, ¿no? Pero después hay un montón ahí que no, que somos hermanitos, no somos hermanitos, que sí, que no, que no. Pero mira, Carlos, te voy a hacer, ya para retirarme ahora sí, te voy a hacer un comentario para que lo piensen nada más y conste que soy católico, ¿eh? Cuando Jonathan Ramos está en el ecumenismo ese, Jonathan Ramos habla muy bonito de la Iglesia Católica. Pero fíjate a los apologistas católicos que están ahí, ninguno habla bonito del protestantismo. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Sí, Ramos es como estos sacerdotes así de la Guerra de las Galaxias, que estaban ahí al lado de Lord Sirs. Como que lo queremos todo en la fuerza, la fuerza oscura, pero al mismo tiempo Lord Sith lo que quería era destruirlos a todos. Entonces Ramos no quiere que nadie salga de Roma, pero Roma quiere que todos salgan del mundo evangélico. Entonces eso Edgar lo analizó muy bien hoy. Anthony, Dios te bendiga, hermanazo, cuéntamelo todo. Nos vemos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Me escuchas bien ahí? Bien, me dice Hugo Anthony, porque como que te tiene miedo a ti, como que te tiene pánico. Dice, voy a un en vivo, se le ocurrió un en vivo y que lo entreviste después. No, todo bien, Hugo. Tú sabes que nunca, no hay nada. O sea, ven cuando tú quieras, no hay nada de chismoteo ni nada. Olvídate de eso. Tú eres mi amigo y todo bien. Además, tú eres del grupo esto de lo que hablan como Santiago Alarcón y que sí, que no, que... Otro día hablamos muy bonito acá, con tiempo. O sea, como yo hablé con Santi, si tú quieres, subimos a Evangélico. Tú quieres, dice, solamente súbeme uno. Si quieres, sube Pacheco. Si quieres, como tú quieras, lo hacemos como tú quieras. Que yo no tengo ese problema. Mi canal no es ecuménico, pero tampoco es ecuodio. Mi canal no es ecuodio. Entonces, pero acá está mi querido amigazo de Santiago de los Caballeros. Católico de católicos. Nelson, buenas tardes, mi estimado Carlos. Buenas tardes para el amigo Lastra por ahí. Dios te bendiga, Clemente. Qué bueno que estás por acá. Bueno, vamos a escuchar a Anthony, luego escuchamos a Clemente. Miren, aquí son varios factores, ¿no? Nosotros sabemos y no vamos a negar que el señor Santiago Alarcón ha actuado con mucha deshonestidad en diferentes medios de comunicación, aún en su canal. Conmigo, por ejemplo, cuando yo subí a debatir ahí, actuó con una deshonestidad y con una difamación. Bueno, aquí ya se ha rectificado, no ha dicho no, pedimos disculpas y todo eso. Pero él en su canal es un dictador. Y se le aceptan también su discurso. No, se lo va a aceptar, sí, claro. Pero aquí la realidad es que, en mi opinión particular, yo no voy a mencionar nombres, yo lo que creo es que él en su canal, él es un dictador en su canal. Y tiene el derecho, porque es el canal de él. Él puede hacer lo que se le venga en gana a su canal, pero que no se ponga a llorar en otros canales, que si recortan el video, cortan o no, porque él corta los videos también. Pero yo le escribí, yo le dije que para mi canal eso no aprovecha una discusión que ni era doctrinal. El video estaba para enviárselo por Google Drive completico. Claro. No, pero lo que me refiero es que él no se puede quejar de algo que lo hace, Carlos, porque él corta los videos en su canal. Sí, él lo corta, lo corta. A su live, y siente él que eso le va a perjudicar a él o no le conviene a él, él lo recorta. Él no lo publica, él no lo deja. Y él corta, edita, entonces que no se venga a poner a llorar, a que si en otro canal la ganan y corta, porque también él hace lo mismo. No, y Anthony... Anthony, hermano, y yo le escribí diciéndole, en la parte que de la discusión mía de Cristian fue algo mío y de él, ni siquiera fue con él, era Cristian y yo, que él no tiene nada que ver, él no dio un argumento, a él no le cortaron un argumento, él no refutó a nadie, era Cristian y yo,
que luego nos íbamos a poner de acuerdo. Y yo le dije, mira, esa parte a mí no me interesa yo estar poniéndome a estar en una discusioncita que no tiene sentido, que yo hasta le pedí perdón a Cristian. Entonces, él hace con su video, él dice, Carlos, tú entraste saludando, hablaste de República Dominicana, lo bonito, la comida, eso no es doctrinal, yo lo corto. Yo, no está bien corta eso. No hay ningún problema. Yo le dije, yo te mando el video completo. Y se lo escribí 3 horas antes de yo sacarlo nuevamente a la luz el video, o sea, con la parte corregida en mi canal para enviarle el otro. No me respondió, no me mandó su Google Drive y me dijo, no, yo lo tomo en tu canal. Y yo le dije, pero es que en mi canal está de esta manera. Entonces, él lo que quiso decir, veloz, quitó un video donde yo pacateé. Usted no pacateó a nadie aquí. Usted lo que dijo, ay, veloz, quitó un video donde él discutió con Cristian. A ver, la Iglesia Católica es verdad porque yo y Cristian nos jalemos las orejas. La Iglesia Católica deja de ser idólatra porque Cristian me diga a mí, Carlos, y yo le diga, espérate, Cristian, ya. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ay, Clemente, claro, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Termina, Anthony, para escuchar a Clemente. No, y la Biblia dice en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Él sabe lo que él ha sembrado en todo este tiempo y que no se ponga a llorar ahora. Yo quería hablar algo más fuerte aquí relacionado al tema, pero como quieres que Clemente hable, vamos a dejarlo que él hable después. Pero nada fuerte. Yo no quiero guerra. Tranquilo. Yo quiero guerra con la palabra de Dios. Yo tengo versículo bíblico aquí que quiero darlo. Pero que hable aquí Clemente y pues hablo yo con la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, bienvenida y gloria al Señor, si es su palabra. Clemente, háblame de esta división que ustedes tienen, que tú siempre me has dicho, no tenemos división, todos estamos felices ahí bailando cumbayaza, bebiendo piña colada ahí en Hawái. Cuéntame, Clemente, ¿Roma está dividida, sí o no? No está okay. Dividida. O sea que Alarcón mintió, Plasencia miente. No, mienten otros. Lo que pasa es que hay que entenderlo en su contexto. Ok, ¿está dividida en su contexto, sí o no? En su contexto, sí o no. Sí, y yo te lo voy a explicar. Pero espérate, Clemente, espérate. Ayuda, para ayudarte toda la palabra. No, es que ahí es que me turba. Ahí, Clemente, yo debía haberte puesto en la foto, mira. Ajá. Roma está dividida. Cualquiera que sea el contexto que tú me vayas a preguntar. ¿Sí o no? ¿Hay división, sí o no? Hay división, pero no en el contexto que ustedes lo entienden. Pero Clemente, olvídate de mi contexto, Clemente, espérate. Ajá. Olvídate de mi contexto. ¿Hay o no hay división en Roma? ¿Sí o no? Hay divisiones teológicas. Hay divisiones teológicas. Ok, correcto, son tus palabras. Divisiones ahora, teológicas. Permíteme y te explico. Ok, dame. No. Dame las divisiones teológicas. No me vas a dejar hablar. Me invitas, entonces no me vas a dejar hablar. Está bien, pero primero dame las divisiones teológicas. Ok, pero déjame explicarte. Fíjate. Hay divisiones en pensamientos y en cuestiones de manejo. Por ejemplo, hay miembros que uno no está de acuerdo con el manejo que están teniendo respecto a ciertas cosas. Ahora, división es una cosa y separación es otra. Porque fíjate, cuando dentro de la Iglesia Católica aparece un católico que reniega de las doctrinas que están establecidas, como lo hizo Casanova, entonces esa persona decide separarse. Ustedes tienen que entender los dos contextos, separación y división. Mientras el católico está dentro de la Iglesia Católica, no hay división. Lo que hay es conflictos de cuestiones teológicas y de entendimiento. Ahora, cuando el católico decide ya no creer en esas doctrinas que están establecidas, entonces lo que ocurre es una división. Pero mientras el católico está dentro de la Iglesia, no hay división, mi estimado. A ver, el Papa Francisco vio una división y también separó a algunos obispos. Esos obispos que estaban divididos y que ahora están separados de la Iglesia, ¿son parte de la Iglesia, sí o no? ¿Y por qué lo separaron cuando estaban divididos? Stringland, por ejemplo, el obispo Stringland de Estados Unidos, Nueva York. Ajá. A Stringland lo único que hicieron fue suspenderlo de su cargo. Él sigue siendo católico. No. El sacerdocio es para siempre, Carlos. No pueden quitarle. Excomulgaron a Stringland. Le quitaron todos sus bienes. Excomulgaron a Stringland. ¿No lo sabías? Es que la excomunión ya pasa a otro término, a otra cuestión. A ver, los obispos que dicen que ese papa es masón y que no es el verdad, es un antipapa o no es un verdadero papa, están en comunión con la Iglesia. No están divididos teológicamente, pero están unidos.
están divididos en cuestiones de opinión y en cuestiones doctrinales pueden estar divididos. Ahora, Espérate, Clemente, hombre. Es que ustedes tienen que entender la diferencia que hay entre división en cuestiones teológicas o opiniones. Ok, Clemente. Otra cosa es la separación. Es diferente a lo de ustedes. Ustedes tienen separación, división. A ver, Clemente. Es una de, a ver, mira lo que dice el profesor Horacio Giusto. La excomunión es una medida disciplinaria. Ahora, yo te pregunto, una persona que reniega de la autoridad del Papa como máximo pontífice, que dice que es un falso Papa, que no es el Papa, ¿está en unión con Roma o es excomunión ipso facto? Bueno, ya eso es cuestión que maneja el magisterio, quien ya deja de pertenecer a... Pero tú eres apologista. Entonces ahí viene lo que es la división y la separación, porque actúan las dos unísonas. Entonces, fíjate, ustedes los protestantes están divididos y están... A ver, Clemente, concéntrate. Clemente, espérate, dame un momentico. Porque es que eso, Clemente, mira, tú sabes que yo debía haberte puesto a ti en el afiche, mira. Olvídate de los protestantes. Sí, estamos divididos. Es más, los protestantes no tenemos papa. Divididos y separados, las dos cosas. Clemente, como tú quieras, háblame del papa y de tu iglesia. A las personas que no reconocen al papa como máximo pontífice, como el verdadero papa, ¿está en comunión con Roma? ¿Está en comunión con el máximo pontífice? ¿Está en comunión con el magisterio? ¿Está en comunión con la doctrina del dicasterio? ¿Está en comunión con... el dogma de la infalibilidad papal está en comunión con el reconocimiento de Pedro, la asociación apostólica del Papa, que lo recibe Pedro y que tiene las llaves y dice que ese no es Pedro, no es el Papa, no tiene nada? Y tú dices que eso simplemente es una divisioncita teológica. Habla con honestidad, Clemente. Carlos, ¿tú entiendes la diferencia que hay entre división y separación? Primero, yo te quiero preguntar, si tú entiendes, entonces podemos continuar. Conceptualmente yo entiendo que una persona que está dividida de otra está separada. No, eso es falso, porque fíjate, me voy a ir a la Biblia para explicarte. Escucha, Clemente. No, me voy a ir a la Biblia porque te lo quiero explicar, fíjate. Pero, Clemente, por favor, espérate. No, mira, eso es lo que ustedes hacen. Hay otra cosa más que ustedes hacen, desviar el tema. Clemente, concéntrate. Tú me vas a la Biblia ahora para que Manolatra vaya a la Biblia, Anthony vaya a la Biblia ahora también. Mira, Clemente, te lo vuelvo a repetir. Las personas que están en contra del Papa, que dicen que el Papa es masón, que no es el máximo pontífice, que no lo reconocen como el Papa, están unidas a Roma, están en comunión con Roma, obispos y sacerdotes que reniegan y no reconocen al máximo pontífice. Tú eres apologista, porque si viene otro apologista te va a refutar. Entonces yo quiero que tú recapacites lo que estás diciendo. Olvídate de cómo yo entiendo división y separación. Es como tú lo ves. Las personas, los obispos, sacerdotes, que no están de acuerdo con el Papa, que no lo reconocen. Incluso Plasencia dijo que la Virgen dio una revelación y lo están promoviendo de que ese no es el Papa. Yo quiero que tú me digas, si alguien en la Iglesia Católica no reconoce al Papa, ¿está en comunión con Roma? Ok, me vas a dejar ahora entonces explicarte. Si no me saltas a los protestantes, a los extraterrestres, no. Concéntrate en la pregunta, porque no le voy a tolerar a un católico que me brinque la tablita como un canguro. Se lo dije al Arcón, porque no soy un muchacho. Tú estás peleando con todo el mundo, hasta con Cristian. Yo estamos hablando de pelea. Yo estoy hablando de que no quiero que me desvíes la pregunta y te la voy a seguir preguntando. Dime. Ok, perfecto. Escucha entonces. Las opiniones personales de las personas individualmente son aceptadas. Tú puedes pensar que el Papa es esto, que el Papa es aquello, que el Papa es lo otro. Mientras tú no reniegues de las doctrinas dogmáticas que tiene la Iglesia y sigas siendo un miembro de la Iglesia, aceptando todo lo que tiene que ver con la doctrina dogmática, tu opinión personal no importa, porque yo puedo decir, Carlos es esto, Carlos es lo otro, es mi opinión. Escucha, Carlos, déjame terminar. Tú puedes tener tu opinión personal respecto al Papa, respecto a los obispos. Es tu opinión personal. Ahora, Clemente, darle la palabra a Anthony, espérate, mira. Porque me quiero ir a la Biblia. Clemente. Ustedes en sus canales no dejan hablar a Clemente, uno. Clemente, óyeme, tú vas a volver a hablar, mira. Lo que quiero es que tú sigas hablando, mira. Vuelve, contesta la pregunta. No tu opinión personal, según la Iglesia Católica Romana, tú como apologista. Si alguien reniega que el Papa, ese que está ahí, no es el Papa, no hay papa ahora mismo en Roma, porque es un falso papa.
es un masón y es acusado, esa persona que se lo está diciendo al magisterio y al papa, ¿esa persona tiene comunión con Roma, según tu Iglesia Católica Romana? Pero te vuelvo a repetir, esa es una opinión personal de la persona respecto al papa. Si no acepta al papa, no lo acepta. Si no acepta al papa, no es una opinión, no acepta al papa. Sale en medio de comunicación diciendo, ese no es el papa, no lo acepto. Okay, estoy entonces, en contra del papa. Okay, está en comunión con Roma, Clemente. Ok, espérate. Eso pasa, lo que tiene que ver con el magisterio y la excomunión. Mientras un católico no es excomulgado, todavía sigue siendo parte de la Iglesia Católica, sin importar la opinión personal que este tenga, Carlos. Los sedevacantistas, escucha, espérate, para darte la palabra, porque es lo mismo de siempre. Y yo me desespero. Entonces, tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Clemente, no. Quieres escuchar la verdad. No, yo quiero escuchar la honestidad. Tú estás siendo deshonesto. Yo estoy siendo honesto. Clemente. Los católicos tenemos lo que se llama excomunión. Entonces el católico deja de ser parte. Clemente, los sedevacantistas son parte de la Iglesia Católica Romana, aunque no acepten al Papa. Eso es un asunto que tiene que decidir el magisterio. ¿Son o no son parte de la Iglesia Católica los sedevacantistas, aunque no acepten el Papa, Clemente? ¿Son o no son? Siguen siendo católicos. Ok, oye lo que estás diciendo. Martín Lutero, cuando no aceptó al Papa y dijo que no aceptaba más la Iglesia Católica Romana, ¿él siguió siendo católico romano para Roma? Sí, pero el caso de Lutero, él no solo renegó del Papa, él renegó de la doctrina y se inventó doctrina. Están renegando del dicasterio de la fe, las personas que no están aceptando al Papa, que dice que es un masón. La persona que acusa al Papa, que es un masón y que es sedevacantista, ¿es parte de Roma? ¿Es parte de la Iglesia? Ahora, yo te pregunto, porque ya tú me has preguntado mucho. No me preguntes, respóndeme. Entonces tú eres el fiscal y yo el acusado. Respóndeme. ¿Tú el católico romano que eres tú? Respóndeme, Clemente. No, pero respóndeme tú, amigo. El sedevacantista que rechaza el dicasterio de la fe y el magisterio y rechaza al Papa como verdadero Papa, ¿es parte de la Iglesia Católica Romana? Ya, dime eso y ya, y me callo. Sigue siendo parte de la Iglesia Católica. Ya, entonces ustedes no están unidos, ustedes están divididos en esa iglesia. Ya, gracias por decirlo. Clemente, ya. Entonces. No, déjame concluir, porque te voy a citar la primera división para que veas la diferencia entre división y separación. La separación ocurre en Cafarnaúm. Juan capítulo 6, versículo 66, ocurre la primera separación. Estar dividido en cuestiones de opiniones teológicas y en cuestiones de opiniones personales no es división, Carlos. Ahí que tú tienes que entender el concepto de división y separación. Porque para ustedes los protestantes todo es lo mismo. Clemente, mira. Está bien, tú fuiste honesto y dijiste los sedevacantistas son católicos romanos, pero están divididos. Conclusión, en Roma, dentro de la iglesia, ustedes están divididos ya. No hay división. Acabaste de decir que son parte de la iglesia, que están divididos y ahora dice que no. No. Mientras un católico no es excomulgado, no están excomulgados. Tengan opiniones distintas. Clemente, déjame moderar, ok. Mira, te doy la razón. No están excomulgados, pertenecen a Roma, son parte de la iglesia, no aceptan al Papa, no lo quieren. Dicen que son que el Papa es masón, son sedevacantistas, pero son parte de la iglesia. Por lo tanto, están divididos. Opiniones personales. Eso es todo, Carlos. Pero, Clemente, está bien, están divididos, ya lo dijiste. Yo estoy contento. Es que la división es de opinión personal. Clemente, están divididos, aunque como quiera que tú lo digas, opinión personal, son sedevacantistas, ya, están divididos. Están divididos. Ok, Anthony, te damos la palabra y vamos cerrando acá, porque es increíble, los católicos son increíbles. Para el debate con Pedro, lo voy a aceptar el desafío que me hizo ayer en vivo. Está bien. Pero vamos a debatir el capítulo 18 porque yo lo debatí. Tú me das los detalles por WhatsApp, ¿sabes? Sí, lo hacemos. Muy bien. Adelante, Lastra. Pero quédate, Clemente, no te vayas porque viene ahorita un masazo. En el campo político y social, la división católica es totalmente evidente. ¿Por qué? Porque hay católicos favorables al compromiso pacifista, no violento, que se oponen a quienes justifican la guerra, por ejemplo, los bombardeos de la OTAN en los Balcanes. Católicos que consideran favorablemente la integración étnica y racial y católicos que se oponen a esta opción. Vemos dos divisiones. Católicos que apoyan las teorías neoliberales, que quiere decir el papel central del mercado y del lucro, y católicos que militan a favor del movimiento que consideran el capitalismo y el neoliberalismo como el mamona que hay que combatir. Tres,
cuatro ahora. Católicos que consideran la escuela privada católica como un fermento de libertad y católicos que sostienen que la escuela para ricos es una palestra antidemocrática. Vamos cinco puntos ahí, ¿eh? De división, pero no están divididos, ¿eh? Continúo. Católicos que se baten por el Estado ético o confesional y católicos que se baten por un Estado de derecho laico. ¿Cuántas divisiones? Católicos defensores del orden social por medio de la represión, o sea, leyes punitivas, cárcel, pena de muerte, autodefensa armada, etcétera. Contra católicos que dan prioridad a las medidas educativas y de rehabilitación, grupos de terapia, escuelas de formación, comités de autodefensa, campañas de publicidad, etcétera. Entonces, aquí encontramos diferentes tipos de división en el catolicismo romano, pero ellos no están divididos, ¿ah? Ellos están, todos están en una misma línea, en una sola unidad y no hay división. En materia ecuménica, el punto que se está hablando, hay una contraposición. ¿Por qué? Porque hay católicos que promueven marchas, vigilias, oraciones, coloquios en otras confesiones cristianas en la búsqueda de una reconciliación efectiva y de soluciones comunes a los graves problemas de la injusticia social y de la guerra, pero hay católicos que en nombre de la única y verdadera iglesia, la católica, evitan toda relación y confrontación con las otras religiones por considerarlo como ceder, no quieren tener ningún tipo de diálogos. Y un punto más que yo quería llegar, Carlos, aquí en este punto, que están divididos en dos cosmovisiones. Hay la cosmovisión patriarcal y otros católicos tienen la cosmovisión fraternal. Después están divididos y se mantienen en ese tipo de cosmovisiones. Y hay la iglesia clérico centrada, pero hay la iglesia democéntrica. Hay el paradigma dermístico y hay el paradigma sistémico. Entonces, con eso podemos ver que tienen diferentes divisiones, pero queridos hermanos, ellos no están divididos, ellos están unidos. Yo no sé si Carlos de León lo dijo por sarcasmo, pero yo le voy a decir abiertamente, la iglesia evangélica está unida, señores. La iglesia evangélica no está dividida. Fue por sarcasmo que se lo dije. Sí. Y qué bueno que lo está claro, hermano. La iglesia evangélica está unida al 100% y eso es lo que le duele al diablo, a Roma. Roma aborrece que la iglesia evangélica esté unida en los puntos cardinales, en las doctrinas esenciales. Ellos odian eso porque ellos no aceptan la palabra de Dios. Y para cerrar, un texto importante aquí, porque se estuvo hablando aquí en muchos puntos, la palabra de Dios es totalmente clara y contundente cuando nos dice en segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibas en tu casa ni lo saludes. El ecumenismo católico romano es del mismo infierno, es del diablo. Todo ecumenismo que promueve Roma es del mismo infierno. Y los cristianos evangélicos, que somos la única iglesia fundada por Cristo, no tenemos comunión con ese tipo de ecumenismo católico romano. Ok. Acaso, se probó todo. Ok, mira esto, querido amigo Clemente. Porque, lo que le ha atracado la debe es posible en su totalidad. Ok, Clemente, mira esto, mira. Yo te aprecio, tú sabes que esta a veces se pone un poquito picante, pero tú sabes que el ecumenismo que yo puedo tener es debatir contigo, conversar, y a mí me gusta que sean honestos. Tú reconoces cosa. Espérate, Carlos, espérate, pero yo quiero decir algo. Respecto. No, pero Clemente, déjame terminar, no me pises, pero yo te voy a escuchar, tranquilo. Ya. Pero el tiempo, manito. No, pero manito, espérate, hombre, espérate, porque no te pongas nervioso. Ya tú me dijiste lo que tú consideras. Mira, el Vaticano excomulga a uno de los mayores opositores del Papa Francisco. Ajá. ¿Sabe a quién excomulgó acá? ¿A quién? A Carlos María. Ah, porque es que tú no conoces ni siquiera los desastres de tu iglesia. Mira, Carlos María Viganó lleva años atacando al pontífice, que tú dices, no importa, estamos unidos ahí. Ese fue excomulgado, mira, Carlos María Viganó. Pero él no solamente fue excomulgado, o no fue el único excomulgado, como muy bien presenta José Plasencia, que ustedes tienen que ser honestos. Mejor sigan la palabra de Dios. Espérate. Carlos, no, tú eres honesto. ¿Me escuchas? Sí. La pregunta que yo te quiero hacer, lo que pasa es que hay unos hermanos, Clemente, tranquilo, cálmate. Yo sé que pero que tú hablaste, lacra. No, yo quiero hablar. Quiero hacer un pedido a Carlos. Yo no voy a hablar, es un pedido. Carlos, mira, lo que pasa es que unos hermanos se están escribiéndome aquí en privado, que dice que el señor Horacio Justo quiero subir al panel a respondernos a los dos. Entonces, como no es mi canal, es tu canal, no sé si le puedes poner el string ya. Yo puse, como... yo,
Yo puse el Stringer. Ah, que lo, él no lo ha visto, el Stringer. Ok, acá. Voy a poner, a ver si quiere sí, subir, que nos responde los dos y le respondemos lo que quiera. Ah, no, claro, acá lo pongo. Acá lo pongo. Sí, no, para yo concluir mi participación. Mira, eso fue lo que te expliqué al principio. Es que ustedes tienen que entender lo que es división y lo que es separación. Este obispo que fue excomulgado ya está separado de la iglesia, pero aún así él sigue siendo sí. sacerdote. Tú dijiste que no. Él puede seguir siendo sacerdote, pero ya no está con Roma. Mira, Joseph Stringer fue otro. A eso se llama separación. Sí, pero escúchame, espera, escúchame. Tú dijiste que no primero, aquí hay un video, mira. Pero está bien, porque cualquiera se puede equivocar. Yo no me contradigo como ustedes, no, yo no. A ver, está bien tú. Clemente, tú eres perfecto, no hay ningún problema, mira. Joseph Stringer. Lo que pasa es que yo sé lo que digo. Clemente, ya está bien, cálmate. Ahí es que, aquí es que, yo por eso es que yo digo que las cosas se. Aquí nosotros hablamos sin pelos en la lengua, escucha, tranquilo, mira. Joseph Stringer, el obispo al que el Papa Francisco expulsó luego de sus críticas a los intentos de reformar de la Iglesia Católica. O sea, este es otro excomulgado. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir, querido amigo Clemente? No hay ningún problema. Y tú. Pero vamos a hacer la cosa con altura. Pero es que él no ha sido ni el primero ni el último que ha sido excomulgado. Lucero, el papá de la reforma fue excomulgado también. Por Clemente, por eso te dije que una persona sea de vacantista o en contra del Papa, que no lo acepta como el Papa, obviamente ya ahí hay una división. Y obviamente que si él no lo reconoce, al Papa no lo reconoce, ese no es Papa, ese es un masón, ese no es nada. Obviamente que si dice eso, Clemente, hasta de manera insofacta, en el derecho canónico se establecen esos puntos. Que el Papa dura 20 años para sacarlo, pero los sedevacantistas no reconocen al Papa. Entonces mientras tú tienes que ser honesto. No sea excomulgado, sigue siendo católico, Carlos. Pero qué cosa es esto. Yo te estoy hablando del reconocimiento en la división que hay entre católicos que no aceptan al Papa. Tú te quieres ir a si el Papa quiere un día amanecer y sacarlo de la iglesia. Yo no te pregunto eso. Te pregunto la división interna que hay y que tú dices, no, pero sí, pero que no, pero que sí. Entonces, es que la división teológica y de opinión personal es una cosa. Clemente, mira, yo no soy muchacho. Separación y división, entiende los conceptos. Clemente, tú estás demostrando el sentir de este video. Te lo vuelvo a repetir. Tú primero dijiste que hay separación teológica. Aquí hay un video, ahora dices que no. Vamos a escuchar a los demás. Clemente, está bien, tú te haces cargo de lo que tú dices. Yo no me hago cargo de lo que tú dices. Yo me hago cargo de lo que, lo que yo digo. Dale paso a los demás. Vamos a escuchar a los demás. Y quédate aquí, tranquilo. Tú sabes que tú eres mi amigo y te quiero. Y debatimos. Y voy para allá a comer un sancocho para la capital. Te quiero llevar al programa de Filosofía de la Ciencia acá. Que tú vengas a la capital, te invito. Ok, acá está el querido profesor Horacio Giusto. Y también está con nosotros el padre Juan, padre ortodoxo, ¿verdad? Bienvenido a ambos, Dios les bendiga en el nombre de Jesús, y vamos a darle la palabra a Horacio, que pues entró primero acá. Te escuchamos, Horacio. Bueno, en primer lugar, gracias por abrir las puertas de tu canal, ante todo, es un hermoso gesto de tu parte. Segundo, como yo tengo una reunión a las 20 horas, una reunión de cátedra, gracias a Dios es online con la universidad, no sé si hablar ahora o no, porque también pienso que por respeto quizás el padre Juan debería hablar antes que yo, siendo que pertenece a otra confesión religiosa distinta a la mía. Así que tengo una cuestión de protocolos que no sé qué sería lo correcto. Así que me sonido. Yo actúo en base a cómo van llegando, pero si tú le quieres ceder primero la palabra al padre, profesor, pues. Por favor, usted primero, eso es un privilegio. Gracias, padre, un gusto compartir con usted. No, la cuestión es que estaba siguiendo el diálogo, me parecía interesante. Lo único que quería hacer una pequeñísima aclaración a Anthony Lastra, desde el respeto que él merece como persona, sino una cuestión muy particular. Yo creo que cuando hablamos de la división, es lo mismo que vengo sosteniendo desde que me tocó hacer filosofía del lenguaje, que es cuando estudiamos el giro lingüístico. Primero pongámonos de acuerdo en los términos, ¿no? O sea, pongámonos de acuerdo en los términos. ¿Qué voy a entender yo por división y qué voy a entender yo por separación? En primer lugar. Luego, nosotros los cristianos, y hablo, y acá me van a salir a matar todos mañana, pero hablo en nombre del católico, el protestante y el ortodoxo, filosóficamente, las tres expresiones más grandes del cristianismo a nivel mundial, filosóficamente respondemos al realismo. Y esto implica abrazar lo que es el sentido de participación en los grados del ser.
No somos inmanentistas, no somos ateos, no somos materialistas, no somos racionalistas que absolutizamos la sustancia, ni empiristas que vemos solo el accidente en la materia. Entonces hay grados de participación. Siempre que hablamos, hablamos en grados. Grados de gracia, grados de comunión, grados de verdad. En todos los aspectos. Entonces, yendo al caso, hay división en la Iglesia Católica y si uno está esperando el momento short de YouTube donde uno diga sí o no para hacer el recorte, editarlo, bueno, ese es un debate para las redes. En un debate más profundo uno tendría que empezar a profundizar en qué sentido hay división. Internamente, claro que en la Iglesia Católica hay un sinfín de distinciones y diferencias entre las diversas congregaciones. Sin ir más lejos, yo que tengo una formación tomista, suelo ser muy mal visto cuando tengo que dar clases a una iglesia franciscana, sin ir más lejos. Entonces, claro que hay distinciones, porque se toman distintos carismas y a su vez, lo que mencionó el pastor Anthony Lastra es donde yo quiero ir. No creo que sean ejemplos felices de división católica. Si usted me quisiera decir que hoy hay división, por ejemplo, entre los sectores más tradicionalistas y los sectores más progresistas, en términos doctrinarios yo diría sí. Porque, por ejemplo, con fiducia súplicas, en un término doctrinario, claro que hubo una distinción. Yo, que soy más tradicionalista, no iba a estar en consonancia con James Martin, a pesar que ambos, como no hemos sido excomulgados, estamos en comunión con Roma hasta que no seamos excomulgados, pero doctrinalmente hay un abismo de diferencia entre un James Martin y un Horacio Giusto, porque no quería hablar de nadie que no esté aquí. Ahora, que haya diferencias políticas, por ejemplo, ¿no? Hay católicos que son más favorables a la libre portación de armas, católicos que están en contra. Hay católicos que siguen el lineamiento tomista respecto al regicidio, católicos que son más pacifistas. Hay católicos que están más a favor de un mercado descentralizado y hay gente que tiene una posición más favorable al centralismo político. Todo eso, de acuerdo al derecho canónico y acuerdo a la tradición católica, es materia opinable. No te hace ni más partícipe en comunión con Roma, ni menos partícipe en comunión con Roma. Entonces, no es un ejemplo feliz decir hay católicos de derecha y católicos de izquierda, porque es como que yo dijese que el protestantismo está totalmente desunido porque hay protestantes que son hinchas de River y protestantes hinchas de Boca. ¿Usted qué me diría? Mira, eso no es materia opinable. ¿Qué es lo que sí marca una diferencia? ¿Aceptamos o no aceptamos la sola escritura? ¿Aceptamos o no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Dónde hacen la división ustedes? Mira, ese de ahí no acepta a Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Por ejemplo, un unicitario. ¿Ustedes qué dicen? Lo separamos. No forma parte del pueblo de Cristo. Hablando en esos términos. ¿Me sigue hasta allí? Luego, si Anthony Lastra está más a favor de un Estado más centralizado y de repente Pacheco está a favor más de un libre mercado y la propiedad privada, ¿lo hace menos partícipe en comunión con Cristo? Eso es lo que yo quiero marcar. Porque si no, vamos a estar discutiendo hasta mañana la redondez del círculo. Tiene sentido. La Iglesia Católica lo que une o desune es primero un principio de participación plena en la comunión con la propia Iglesia. Entonces, hay dogmas que si uno los cuestiona, está afuera. Luego, respecto al cuestionamiento, y cierro con esto porque es un tema que incluso a mí me tocó de cerca en algún punto. Claro. Como laico, por el derecho canónico, yo tengo habilitado en ciertas ocasiones, bajo ciertas condiciones, que no las quiero mencionar ahora porque se nos va a ir muy largo, disentir respecto a ciertas autoridades o cuestiones que son opinables. Por ejemplo, sale un documento de la Iglesia que habla del cambio climático. Yo digo, miren, en realidad epistemológicamente sí se puede dudar del cambio climático, etcétera, 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 por esto, esto, esto. Lo que sí a mí se me castigaría es si yo utilizo mi sabiduría para promover una apostasía general o una duda respecto a un dogma de fe. ¿Me siguen? Correcto. Pero la Iglesia también permite la crítica. Incluso, y esto lo pueden averiguar con apologetas muy formados, como el doctor César, no me acuerdo el apellido, Félix Sánchez, creo que es César Sánchez el apellido, que ha estado con Luis Román, con Hugo Ariza, con José Plasencia. Incluso uno internamente
puede tener sus dudas respecto a la autoridad de la iglesia. El problema va a ser si yo utilizo esa duda, por ejemplo, cuestionar la legitimidad de un nombramiento, y la hago pública, generando bueno. confusión en la grey, que Correcto. Es ahí donde cae la sanción a Vigano. Cuando él hace pública y notoria la posición que privadamente la iglesia le permitía tener, privadamente. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con lo que yo dije. Ustedes dicen, no, mira, me parece la verdad que son unas ovejas que están ahí siendo adoctrinadas. Entiendo porque tienen una religión distinta a la mía. Solamente explico lo que es para nosotros la fe para que no ataquemos un muñeco de paja. A partir de esto, dice, okay. mira, yo no coincido por X, Y, Z, pero esto es lo que nos enseña el derecho canónico institucionalmente, nada más. Muy bien. No, y dicho sea de paso, espérate, Clemente, por favor, espérate. Que le toca al padre Lastra. Sí, yo nomás quería decir algo. Digo, al padre, no, pero Clemente, con orden, Clemente, con orden, Clemente, no lo pudra, no lo pudra, hombre, no lo pudra, espérate. Se me anuló, Carlos, creo que tengo luego derecho a réplica, ¿no? Pero le vamos a dar el tiempo. Señores, yo no quiero que me pase como Alarcón, que está, mira cómo Horacio, profesor, nos distingue con su presencia, además. Recuerden que está Horacio y que está el padre, porque yo no lo quiero bajar a los dos. Ya yo me cansé de bajar a evangélicos y a católicos. Porque es que hay gente que cree que porque es evangélico yo tengo que hacer lo que quiere el evangélico. Y porque es católico yo tengo miedo de bajarlo. Yo lo bajo a los dos. Entonces, no, escúchenme hermano, a mí. Como dijiste que ibas a cerrar el programa, solo estoy diciendo que si me vas a dar chance después claro, responder, porque nada más. Es que no me dejan. Yo, una pregunta. Si tú ves que yo no he cerrado... Y ya están acá y están comentando. Y creo que Horacio va a dedicar un poquito de su tiempo y está también. Yo dejo el video correr hasta 10 horas y yo entonces pongo las partes que me interesan. Si peleamos, yo voy a cortar la parte que peleamos porque no edifica el pleito. Entonces, lo que sí quería decirle a Horacio, que me siento identificado con su reflexión, porque eso se trataba la pregunta que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de división. El que trajo el término separación, que es un término profundamente, ya una ruptura profunda, una... O sea, separación, una ruptura profunda. División puede ser discrepancias a lo interno. Ahora, la pregunta de los edevacantistas que no aceptan al Papa, y el Papa lo sabe. El derecho canónico los tiene como separados. Eso fue lo que dije. Ahora, si hay división, como lo explicó Horacio, entonces ustedes no pueden decir que no hay división. Ese es el punto. Hay división, sean honestos. Entonces, cuando ustedes dicen los evangélicos están divididos, si es con la explicación que dio el profesor Horacio Giusto, claro que nosotros tenemos división, discrepancia doctrinal en algunos puntos que nosotros, como no somos papistas, como no tenemos una estructura piramidal, como no tenemos máximo pontífice y tenemos la escritura como máxima fuente de autoridad infalible, nosotros vamos a la Biblia para llevar esa desavenencia, pero no hay separación. El mundo evangélico no tiene separación. En el marco conceptual que explicó el profesor Horacio Giusto, estamos de acuerdo. Tenemos divisiones doctrinales secundarias, pero no tenemos una ruptura en la posición general de los puntos esenciales. Ahora bien, y le paso la palabra al querido padre Juan para que él nos explique su perspectiva de cómo él entiende la parte de la división en Roma, porque, o sea, ellos tienen una línea cercana en diálogos ecuménicos y qué cosas ellos que están no separados, no. Ellos están en ruptura con Roma desde 1053. O sea, ahí hubo una ruptura, no una división. Ellos no son católicos romanos, ellos son católicos ortodoxos. Hay una ruptura. Entonces, para que nos explique el padre cómo lo ve un católico ortodoxo este tema. Dios le bendiga y le escuchamos. Bueno, a ver. Yo creo que yo no... hay una frase que le dijo Martín Lutero a Felipe Melanchthon, cuando Felipe Melanchthon había terminado de escribir la apología de la Confesión de Habsburgo. Martín Lutero le escribe a Felipe Melanchthon y le dice: ni yo hubiese podido trepar tan mansamente como tú. Yo no creo que yo pueda trepar tan mansamente como el profesor Horacio aquí. O sea, yo creo que ha dado una explicación corta, pero magistral y profunda. No creo yo que pudiera añadirle absolutamente nada a eso, ¿no? Y es muy interesante la explicación que él hace. ¿Y por qué es interesante en mi modo de ver? Porque me parece, en mi percepción, estoy escuchando últimamente todos estos debates que hay
en YouTube acerca de la catolicidad de la iglesia, acerca de si los evangélicos están divididos, si los católicos están divididos también, como que se trata de arreglar un entuerto con otro entuerto, ¿no? Y lo que dice el profesor tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque hay, creo que, lo digo desde mi percepción, obviamente puedo estar equivocado, ¿no? Pero mi percepción como espectador de todos los videos, esto que a veces estoy viendo y no intervengo, solamente miro nada más, mi percepción es que muchas veces el mundo evangélico está atacando muñecos de paja. A ver, padre, pero ¿cómo muñecos de paja si lo acaba de reconocer? ¿En qué sentido? La pregunta sería, con todo respeto, ¿están divididos o no los católicos para ustedes los ortodoxos? A ver, desde mi punto de vista... No, desde el punto de vista de la explicación magistral que usted le está reconociendo al profesor exactamente, Giusto. Lo que quiero comentar es hacer un comentario a la explicación de Horacio, ¿no? Como quien comenta un libro, lo mismo pudiera comentar un libro protestante que un libro católico. Quiero comentar el comentario del doctor Horacio. Ok, la perspectiva es, ¿usted está de acuerdo con el profesor? ¿Está de acuerdo que están divididos a lo interno de Roma? Están divididos. O sea, si usted le da la razón, porque es que a mí, es que yo no tengo paciencia para, mire, si usted le dio la razón y yo le doy la razón y todos le damos la razón y luego usted dice hay un entuerto, mire, mi entuerto reconoce que estamos divididos en materia doctrinal secundaria. Los romanos muchas veces dicen, no estamos divididos, y no me gusta que me mientan. Ahora, Horacio es una persona honesta, es un catedrático. Yo quiero que usted me diga si lo entendió. ¿Están divididos los católicos romanos? ¿Están divididos? Porque yo entendí que lo que decía el doctor Horacio es que hay que hacer una diferencia entre la división y la desunión. Ya lo explicamos. Queremos la división. El ejemplo que ponía el joven, yo creo que es desafortunado en el sentido de que se está tomando como, bueno, voy a poner este ejemplo. Bueno, nosotros los evangélicos tenemos licencia para estar divididos porque los católicos también están divididos en que unos son de izquierda y otros son de derechas. No creo que este sea un ejemplo válido, ¿no? O que hay algunos que están a favor del pacifismo y otros que no. Entonces, o otros que son ecologistas y otros no. No creo que este sea un buen asidero para decir, bueno, esto me da permiso a mí, como evangélico, a estar dividido, porque los católicos están divididos también en este punto, en cuanto a, no sé, estas cosas que son triviales, realmente. Correcto. ¿No? Entonces, en eso es lo que quiero comentar. Pero usted reconoce la honestidad, cuando alguien dice, no estamos divididos, y le dice, mira los ejemplos de división, repito, que el profesor Giusto demostró. Entonces, a mí lo que me interesa es básico, simple. Mire, cuando yo doy clases o alguien me da clases y yo veo que me quieren venir con mucho subterfugio, yo digo, a ver, 2 + 2 = 4. No me venga que 2 + 2 son un palito más un palito más un palito. Y entonces esos palitos tú los juntas, comienzas a contarlo y después eso llega a 4. A ver, ¿son o no son 4? ¿Sí o no? Entonces, ¿están divididos o no? Sí están divididos. Entonces, ¿qué hace el pastor Lastra? Mira la prueba de que ustedes están divididos, porque quieren decir como que están, pero no están, pero que sí, pero que no, no. Están divididos por las razones que sea, por los temas que sea. Por el... Ahora, la ruptura, que es la ruptura de Occidente y Oriente, ya ahí no hay división. División puede tener usted con un ortodoxo nestoriano, vamos a decir así, de alguna forma. No, y ahí también hay también ruptura. Exacto. Ahora, ¿por qué atacan al evangélico? Cuando el evangélico dice, sí, nosotros tenemos diferencias doctrinales, estamos divididos. Y luego el católico se quiere ufanar diciendo, nosotros no estamos divididos. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es que sean honestos una vez en la vida, como el profesor Giusto. Sean honestos. No me toca a mí defender la posición de un católico romano. No, pero le pregunté cuál es su perspectiva. Mirando lo que dice el doctor Giusto, puedo atisbar, más o menos así, comprender un poco que, bueno, a ver, si hay un católico romano que cree que es de izquierda y otro de derecha, pero pueden ir juntos al altar a comulgar, eso significa que no están divididos.
que no están divididos, ¿no? Pero él acabó de explicar que tienen divisiones de criterio. A ver, un criterio. Pero esos criterios, no lo llevan a la ruptura. Ruptura de la comunión. Déjame dar un bocado, hermano. Están divididos en criterios, pero no hay ruptura. Ya hablamos de que la ruptura no está. Ahora, un sedevacantista no tiene ruptura cuando niega al Papa y dice públicamente que ese no es el Papa. No hay ruptura ahí. Es que yo te expliqué al principio. Deja al profesor Horacio Juárez. Entiendes la división, es distinta a como nosotros la entendemos. Perfectamente. Yo Okay, deja el profesor. Todos se reconocen al Papa. Por favor, un romano y un ortodoxo. No estamos divididos. Por favor, vamos a escuchar. Y lo voy a aclarar. Anthony, tú eres el evangélico acá. Ellos son invitados, son católicos. Por favor, te pido, si no me escuchas a mí, hermano. Mira, Anthony. Te voy a explicar por qué eres joven también, ¿verdad? Aunque el apóstol decía, nadie tenga en poco tu juventud. Yo no tengo en poco tu juventud tampoco. Pero te quiero explicar algo. En la concepción eclesiológica ortodoxa, la iglesia es indivisible por cuanto es el único cuerpo de Cristo. Decir que Cristo está dividido en varios cuerpos es una locura. Una locura no solamente bíblica, patrística, conciliar, eclesiológica. Entonces, la iglesia ortodoxa nunca va a decir, estamos divididos con los romanos. No, para la iglesia ortodoxa, la iglesia católica romana se separó del único cuerpo de Cristo, porque el único cuerpo de Cristo que en la concepción ortodoxa es la iglesia ortodoxa, es indivisible. A ver, para yo escuchar a Horacio, porque le repito, a mí me gusta mucho hacer ejercicio de honestidad intelectual, que yo he conversado con usted y yo... Ay, Dios mío, qué difícil este mundo tan caído, Señor. Mire, cuando ustedes se separaron en el cisma de Oriente y Occidente, en 1053, que ustedes no aceptaron la autoridad suprema del máximo pontífice romano, ustedes no tienen división, no tienen separación, ustedes ni se consideran parte de Roma. Ustedes se consideran que ustedes son los que tienen la razón. Usted me viene a decir ahora que usted está unido con Roma, que usted no tiene ningún tipo de división con Roma. Me está diciendo en mi canal, que usted no tiene división con Roma. Ey, quiero aclarar eso. Aclárelo, por favor. Que se malinterpretó. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos estar divididos de los romanos, de la Iglesia Católica Romana, por cuanto la Iglesia Ortodoxa no puede dividirse. Si yo aceptara que estoy dividido, entonces estaría aceptando que la Iglesia, que es el único cuerpo de Cristo, puede dividirse. Y puede existir división. Ok, le pregunto, desde el cima de Occidente y Oriente de 1053, que ustedes no aceptaron la autoridad y la autoridad suprema como el Papa romano. Ustedes, entonces ustedes forman parte de Roma. Siempre, o sea, ustedes se dividieron, pero no se dividieron, forman parte de Roma. ¿Usted acepta la autoridad del máximo pontífice? Bueno, a ver, esclareciendo un poco, Carlos Veloz, porque no estás haciendo exacto en ese sentido. No, iglesia, yo le pregunto. La iglesia oriental no es que en el cisma del 1054 se separó por no reconocer o por no someterse. La iglesia ortodoxa. ¿Por qué se separó? ¿Por qué se separó? Escucha, nunca la iglesia ortodoxa oriental ha creído que el Papa debe gobernar sobre todos los obispos del mundo. Le repito, pero eso fue lo que le dije. La iglesia ortodoxa, ¿por qué se separó de Roma? ¿Por qué entonces? No, ¿por la iglesia ortodoxa no se separó de Roma. En la concepción ortodoxa, Roma se separó de la ortodoxía. Ok, Roma se separa. Pero Roma separándose, ¿ustedes están unidos con Roma? ¿Tienen unidad, comunión con Roma? No, de ningún tipo. Roma separado de ustedes. Ustedes... Uh-huh. Que Roma no está con ustedes. ¿Ustedes le reconocen la autoridad al Papa como máximo pontífice infalible, líder de toda la iglesia? No. Pero entonces, no solamente ahora, desde antes tampoco. ¿Dónde está la no división de ustedes? Es lo que yo quiero entender. ¿Dónde no hay división entonces? Explíqueme, no hay división. En que la iglesia ortodoxa es el único cuerpo de Cristo. Ok. Ah, usted lo que quiere decir es que la división, el término división no sale de ustedes, sino que sale de Roma. No, pero ellos se separan. Okay. Ellos se separan. ¿Están o no divididos? Aunque sea quien sea que se dividió. ¿Están o no divididos? No. El cuerpo de Cristo no puede dividirse, Carlos Veloz. No puede. Cristo tiene un solo cuerpo. A ver, entiéndeme esto.
¿Cuántas cabezas tiene el cuerpo de Cristo? Una sola. ¿Cuántos cuerpos Roma, tiene la cabeza de Cristo? Una sola. A ver, Roma y ustedes son la misma iglesia. No, Roma y nosotros no somos la misma iglesia. Entonces, ¿cómo si no son la misma iglesia? ¿En qué están unidos porque, entonces, si no son la misma iglesia? Porque hasta el año 1054 era una sola iglesia. Roma se separó de la única iglesia verdadera y ya no entonces, es esa iglesia verdadera. ¿Cuántas iglesias hay entonces? Hay la suya, la suya, ¿verdad? Roma no es iglesia, cuerpo de Cristo. Para la iglesia ortodoxa, no. Ok, Horacio, le doy la palabra al profe. Profe, discúlpeme que esté... Pero quedó claro eso, ¿verdad? Quedó claro no, eso. No, yo, no vaya claro, a decir después claro, que el padre Juan dijo en mi claro, canal que somos uno con los católicos. No. Con el juego, no. con el juego de palabras yo le voy a conceder. Cuidado, porque yo sé después de que vienen los próximos videos, el padre Juan confiesa. Usted está en el mundo de la red de la apologética. Esto no es un tulipán de orquídeas acá. Vamos a escuchar a Horacio Giusto, porque usted está diciendo, o sea, son sus palabras. Yo lo que quiero entender es en base a qué posición hay o no división. Mi centralidad es si hay o no división. Vamos a escuchar al profesor. En 5 minutos me acaban de mandar el link de Zoom, tengo reunión de cátedra ahora. Hay un eco ahí que acaba de entrar. Bien, está perfecto. Voy a tratar de ser simple. Yo en ese sentido lo entiendo al padre, que obviamente no vamos a coincidir, porque si no eso sería ortodoxo. Lógico. Lo que el padre está diciendo es lo siguiente. Tenemos que ser cuidadosos con los términos, porque si no, hay dos opciones. Por error en la inteligencia o debilidad en la voluntad, estamos cayendo en lo que se llama deshonestidad intelectual. Entonces, yo puedo atacar la posición ortodoxa, pero entendiendo cuál es la posición ortodoxa. Entonces, supongamos que yo entro en un debate con un ortodoxo, para que lo puedan entender. Para el ortodoxo, supongamos, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No puede estar dividida. Ahora, puede haber distinciones internas, o llamémosle divisiones internas. Nosotros cuando estudiamos metafísica, estudiamos que los entes tienen partes que se dividen internamente, pero que hacen a la unidad del ente. Entonces, nosotros, en ese sentido, explicándolo en términos más simples, como católicos, podemos tener divisiones internas, como el ortodoxo puede tener distintas, llamémosle, iglesias, entre comillas, porque habrá, supongamos, no conozco mucho, entonces no me voy a aventurar a hablar de Ucrania, Rusia, esas cuestiones, porque me puedo equivocar. Prefiero no hablar de lo que no sé. Pero yo no voy a decir que hay una división. ¿En qué sentido? Si yo este mate lo parto a la mitad, deja de ser mate, porque ya pierde la unidad constitutiva del ente, que es una unidad metafísica. Por más que en el plano físico yo pueda observar que hay una parte de metal y una parte de cuero. Entonces, esto es metafísica 1. Si alguien va a decir que los católicos están divididos, yo diría, ¿en qué sentido usas la división? Porque uno es de derecha, otro es de izquierda, uno es franciscano, otro tomista, a mí eso no me dice nada, porque al final del día todos pueden ir y comulgar del mismo cáliz. ¿Qué tipo de división, perdona, porque sé que tienes poco tiempo, profe, pero me gusta la interacción así. ¿Qué tipo de división tendría una persona que no reconoce que el Papa es la máxima autoridad, pero al mismo tiempo católico romano? Ahí te iba a responder. Okay. Para el caso del católico, entendiendo lo que es la subordinación al Papa Francisco y entendiendo lo que es la subordinación jerárquica que tiene todo laico como presbítero y como obispo, cuando hay una desobediencia expresa o en este caso se niega la legitimidad del pontificado, el propio derecho canónico ya lo tiene por excomulgado ipso facto. Por lo tanto, en ese sentido, uno diría, hay división. Sí, y en el sentido de que ya queda fuera de la iglesia. Por lo tanto, la discusión eterna de estás adentro o afuera, en el momento en el que alguien niega algún dogma de fe para el católico, esa persona ya está fuera, que se puede volver a reincorporar. Porque la excomunión tiene un sentido pastoral y disciplinario. Sí, se arrepiente, por ejemplo, se arrepintió, puede volver. Yo no digo que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero les pido que presten atención, porque si yo hiciese con mala fe este ejercicio con los evangélicos, cuando uno plantea que hay división entre un evangélico y otro, no me voy a referir de que
va a haber una división en torno a la sola escritura. Horacio, pero una disculpa, profesor, pero usted está consciente de que el sentir que usted tiene a modo de cómo usted transmite y explica estos temas no es lo mismo a al gran grueso y la mayoría de los apologistas católicos. Y segundo, que eso sí me gustaría que porque esto es una reflexión que hago, lo otro es para ampliar un poquito, porque me encanta su honestidad, de verdad que le admiro y le respeto mucho por eso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estas divisiones de carácter de carácter y esencia doctrinal, como lo está haciendo el Dicasterio de la Fe, cambio de la liturgia, cambio de los ritos, acumulación de nuevos ritos, división de criterio interno, obispos acusando al magisterio de que ellos están desvirtuando de la historia misma, de la doctrina y de los dogmas del catolicismo romano. La iglesia permite eso. Eso es una división. La iglesia lo permite, pero hay una división. O sea, lo que quiero es que propiamente hay una división en esos criterios. Pero, a ver, en cuanto criterio, y sí, es una realidad en cuanto criterio. En cuanto criterio, la iglesia me permite a mí disentir de muchísimas decisiones que se toman en la jerarquía. Hola, Chanchito, pasa si querés. A mí la iglesia me permite tomar un montón de decisiones en ese sentido, mientras que no afecten la unidad de la fe, porque donde vamos a entender que tiene que haber una unidad necesaria nosotros los católicos es en materia de fe y de moral. Un rito es una parte constitutiva tradicional y doctrinal de la iglesia desde tiempos inmemoriales. Vamos a ponerlo de esa manera. Cuando alguien le hace un rito... Antes que haga la pregunta, yo sé que va a ser una pregunta sobre el rito. Sí. Yo no tengo ningún problema en reconocer públicamente que no opino lo que no sé, y esas cuestiones que son muy propias de la teología, que tengamos filosófico. A mí me exceden y no puedo responder. No, una pregunta, es una reflexión que si tú quieres, bueno, la puedes abordar, ampliar. Aquí hay más personas, por ejemplo, seguimos escuchando a Clemente, seguimos escuchando al Padre Juan, y además se sumó el amigo Rafael Cruz, quien es católico también, es catedrático, da clases, conoce bastante el catolicismo. Entonces yo hago una reflexión para el que quiera ampliarla. Un rito, que es una parte constitutiva en la esencia misma de la doctrina, porque es parte de la liturgia, un rito como la Pachamama, que la lleven a Roma, y obispos se opusieron a eso, y hubo una división, aunque se mantienen ahí, y hubo una división, pero al mismo tiempo el magisterio no le importó esto y realizó esto. Además, los ritos que se van a sumar, que tienen mucho que ver también con otros ritos que se ampliaron, como el rito vudú cubano, todo esto que conocemos, que no es un secreto, y que esto, un grupo magisterial o un grupo de autoridad que compone la Iglesia Católica Romana, está en contra de estas prácticas a modo de las bases doctrinales. Esta división doctrinal está en Roma, no es un secreto, no podemos tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, ¿por qué quejarse de que en el mundo evangélico hayan distintas posturas de interpretación bíblica cuando nosotros estamos centrados en que hay que ir a la Biblia? Cristo murió y resucitó, es por su gracia, es por la fe, y toda la gloria la damos a Dios. Y estamos centrados en eso con puntos que tú puedes llamarle división, pero que nosotros, que somos los dueños de este criterio, decimos, bueno, pues nosotros vemos que esto es secundario. A lo mejor el rito de la Pachamama pasó a ser terciario o secundario. No pasa nada. Háganle el rito de la Pachamama. Pero hay un grupo que está acusando de que eso es antihistórico a la luz de la Biblia. Va en contra de Trento, va en contra del Concilio Vaticano I, va en contra de las otras de los otros documentos conciliares papales. Y hay una profunda desavenencia. Entonces, ¿te puedo responder cuando, en un minuto? Interesante. Me responde muy bien, profe. Porque yo me tengo que ir. Ya me están esperando, poniendo a pedir que... Que me esperen un segundo, porque me encantaría quedarme dialogando con ustedes, y si quieren, a las 9 voy a hacer un panel abierto por si quieren venir a mi canal, son bienvenidos, pero te respondo rápido. Primero, particularmente yo no soy el que va a partir de ese tipo de diferencias doctrinales para decir algo de protestantismo, y puedes ver todos mis videos, debates abiertos, que yo no entro en ese punto. O sea, porque yo entiendo que puede haber ciertas diferencias doctrinales que son tolerables a la luz de la unidad de la fe. En todo caso, lo que yo voy a hablar de división es en otro punto que me parece más profundo y sustancial. Segundo, si vos observás el contenido que yo he hecho, he sido de los primeros en criticar fiducia súplicas, laudato si, laudate deum, y el indiferentismo religioso a la luz de lo que la propia iglesia ha sostenido en el pasado.
sea, porque está dentro de los márgenes permitidos, siempre que sea con respeto y caridad, está dentro de los márgenes permitidos. Ahora, vos me planteas esa idea respecto a la división, yo te diría, a ver, en ese sentido, claro que hay una diferencia de criterio y hay una, si le querés llamar división, llamale división, porque yo no soy nominalista, a mí me da lo mismo el término, me importa la esencia, soy más esencialista como Saul Kripke. Ahora, que hay una distinción, una división, una diferenciación interna, al final del día, para el católico, el punto sustancial es, ¿esa persona está o no está en condiciones de comulgar, en el sentido estricto de la palabra, en común unión con la Iglesia? Ese es el punto. Si yo voy, por ejemplo, al mundo protestante, podría hacer el mismo ejercicio. El tema es, luego, habiendo aclarado esa base sustancial, es dónde hay mayor grado de participación. Porque, por ejemplo, aún con, por un ejemplo, James Martin, que está en las antípodas de un José Plasencia, los puntos doctrinales fundamentales son indiscutibles respecto a los dogmas de fe. Después, si uno es un degenerado que está bendiciendo parejas LGBT y debería ser sancionado, pues eso ya es un problema administrativo de la disciplina eclesiástica. ¿Me sigue? Mire, me encantaría, ¿saben qué? Que capaz que esta noche, cuando me están esperando ahora, me encantaría escucharlo a Anthony Lastra y al padre Juan. Sí, bueno, me gustaría... Carlos, dame la palabra para hablar, hermano, en el amor de Cristo, porque ya se va borracho y no me va a escuchar lo que le voy a decir. Y todos los católicos que están haciendo fiesta acá, hermano, en el amor de Cristo. Dale, mira, Anthony, dale. Yo voy a decir algo claro aquí, contundente. Horacio ha entrado a dar la razón a mi punto y a refutar a lo que el señor Clemente ha dicho hace rato. Porque el señor Clemente dijo que no hay división, pero el señor Clemente dijo que no hay división en Roma en absoluto, en ningún punto, para nada. Y aquí no somos niños, aquí todos somos adultos. Él dijo eso, no hay división en Roma para nada, como católico romano. Y Horacio, que es católico romano, acaba de entrar y decirlo públicamente que sí hay división moral. Hay una división moral dentro de Roma en diferentes aspectos y eso no se puede negar. Lo que yo dije en mi intervención y lo probé es que en Roma hay división moral en diferentes aspectos. Eso es lo que yo dije en todo momento, ya que muchos católicos romanos se la pasan en diferentes medios de comunicación diciendo esta iglesia es la única santa, apostólica, inmaculada, que no tiene ninguna división, que no hay nada, todos estamos en unidad plena. Es una mentira del diablo. No están en unidad plena, también están divididos en algunos puntos. Y hay que ser honestos claramente. Ahora, hay muchas divisiones y muchos entornos. Por ejemplo, ellos tienen iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa rusa, iglesia armenia, iglesia copta, iglesia caldea. ¿A dónde nos vamos a ir? Hay también iglesia católica armenia, iglesia católica maronita, iglesia católica siriaca. Tienen ritos, rito latino, rito alejandrino, rito de Siria occidental, rito armenio, rito del este de Siria o de Caldeo, rito constantinopolitano. No somos niños aquí, hermano, y quieren, pero no, como Anthony Lastra es joven y tiene 26 años y tiene 5 años de casado, no puede hablar Anthony Lastra, porque Anthony Lastra es un muchacho. Y como Anthony Lastra es un muchacho, él no puede hablar. Pero si Anthony Lastra fuera ortodoxo y fuera romano, sí puede hablar aquí Anthony Lastra. No, señores, aquí. O sea, hay que bajar un poco aquí un cambio y no utilizar la edad para querer menospreciar y querer socavar un argumento, porque en filosofía, en teología y en psicología, en todos lados, no se enseñan académicamente que no se debe menospreciar el argumento, así sea la edad de la persona. Sí, Horacio, te ves, chao, cuídate. Ya, en el amor de Cristo. Yo sé, ahora, espérate, Clemente, no lo interrumpa. No lo interrumpa, Clemente. Yo sé que la palabra de Dios ofende a veces y duele, pero aquí vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces yo voy a continuar en mi tiempo y que se me respete el tiempo y que no se borrote el diablo. Ahora, aquí acabamos de probar nosotros bíblicamente y con diferentes argumentos aquí que hay diferentes divisiones. Voy con el padre Omar, porque yo ya le respondí a Horacio y ya se fue y yo le respondí. El padre Omar dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Horacio. Y Horacio probó que había división. Pero después aquí el padre Omar dice, no hay división. Entonces no está de acuerdo con Juan, lo que dice Horacio. Padre no, Juan. Pero déjalo terminar, padre. Le damos la palabra ahora. Terminar, no, déjalo terminar. No, 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 no.
Solamente estaba diciendo que dice padre Omar. Omar. No, él se llama, padre Juan, no, padre Juan, no te preocupes. Es que yo no veo el nombre aquí abajo, por eso no sé, como hay diferentes padres por ahí que salen. Pero bueno, padre Juan, entonces. Y lo estoy llamando padre, aunque yo no lo considero padre. Pero bueno, por respeto lo voy a llamar así. Ok, entonces ahora, dijo diferentes cosas. Por ejemplo, dijo Horacio, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Horacio. Pero Horacio vino aquí y nos dio la razón a mí, a Carlos Veloz. Dijo que había división. Horacio es un católico romano honesto, debo decirlo, discrepo teóricamente con él, pero es un católico honesto, nos dio la razón a nosotros. El señor Omar dijo, yo le doy la razón a Horacio, pero luego dijo, no hay división. Entonces no está con Horacio, no le da la razón a Horacio. Difiere del pensamiento de Horacio. Entonces, no te, aquí el punto es, no estamos hablando aquí con Carlos Veloz, y que me corrija Carlos, no estamos hablando aquí de una división teológica en este momento. Lo que estamos probando es una división moral y debemos hacer distinción. Y hermanito Anthony, Clemente, que es católico, entró diciendo, tenemos división teológica. O sea, es un de arroz con mango que tienen estos amigos. Terrible. Ahí hay un video que yo digo, no, pues, yo te doy la palabra ahora, Clemente. Que le estás dando a Lastra. Quiero que me lo yo te lo doy. No, pero primero va Rafa, primero Rafa y después tú, no te preocupes. Pero Rafa y después tú, no te preocupes. No, pues yo me voy, nada más voy a... No, te va a ver, pues te va a hablamos después, porque acá entró Rafa, es que Lastra tenía que hablar y estaba esperando. Ahora entró Rafa, tú lo escuchas y después quédate ahí, que Rafa no va a durar mucho. Coge palito. La verdad duele, pero no te va a mandar al infierno. Termina, Anthony, va. Yo solamente voy a terminar que en la siguiente intervención del señor Omar, y que me perdone porque no lo puedo agarrar y llamarte padre, con el señor Omar, su siguiente intervención se pueda definir. O está de acuerdo con Horacio en que sí hay división, porque Horacio nos ha dado la razón a nosotros, o no está de acuerdo con Horacio y para él no hay división. Hasta ahí lo voy a dejar, y si Carlos me hago otra participación, yo voy a esperar mi tiempo. Sí, ya quedaría una para cerrar. Memorice, porque acá entró Rafa, luego escuchamos a Clemente, porque yo no soy idólatra, o sea, yo voy ahí a hacer lo mejor que puedo, ¿no? Que no soy perfecto moderando, pero bueno. Entonces Rafa, nuevamente, que está con nosotros, que también habló de una división, Rafa, vamos a ver si Rafa... bueno, yo por lo menos le doy gracias a Dios que hay católicos honestos, serios, y no abandonan su iglesia católica por decir la verdad. Bueno, Rafa, te escuchamos. ¿Se me oye bien, Carlos, o se oye eco? Se le oye bien. ¿Ustedes lo escuchan bien? Lo están escuchando bien. Ah, ok. Mira, aquí veo yo una confusión en el término de división. Entonces, yo no busco obviamente ni el pacatazo, ni busco... ser superior a los protestantes o etcétera, etcétera, ¿no? A los cuales, pues, respeto mucho. Pero en la acepción, ahorita dio Horacio su terminología filosófica. Entonces, es muy bueno, ¿no?, escucharlo, porque, pues, aprende otras visiones. Yo tengo la visión gramatical, yo soy profe de lenguas, por ejemplo, ¿no? Entonces... cuando yo tomo este término de división, tiene dos acepciones. Es verdad, o sea, lo que estamos viendo aquí es una guerra de términos, porque la acepción de división tiene varias acepciones. Una de ellas es la separación, es decir, yo agarro un papel y lo divido en dos, lo corto y lo separo. Pero otra acepción de división es discordia o no estar de acuerdo. Es decir, se tomó unas medidas para un equipo y unos miembros estuvieron de acuerdo y otros no, están divididos, pero siguen siendo un equipo, representando un equipo. Entonces, en esta terminología o en esta lucha de acepciones, de terminologías que están viviendo aquí, es los católicos estamos divididos en nuestra teología y en nuestros dogmas, no estamos divididos. Es decir, en el momento que yo reniegue de los dogmas marianos, que reniegue de la infalibilidad del Papa, que reniegue de los sacramentos, que reniegue de los 44 dogmas que tenemos, en ese momento va a haber una división automática de separación, división, me van a separar. En los asuntos que no son dogmáticos,
Es decir, que en muchas encíclicas, lo decías ahí en un video, en muchos concilios, Concilio de Trento, Concilio Vaticano II, en las partes que no son dogmáticas. Trento dogmático completo. No hay un concilio, ahí es otra confusión. No existe, okay. No existe un concilio completamente dogmático. Okay. Se le llama concilio dogmático aquellos concilios en donde se integraron dogmas, esos son concilios dogmáticos. Tenemos 44 dogmas y de esos 44 dogmas no nos podemos saltar, ni agregar, ni quitar. De esos 44, en ciertos concilios se fueron pronunciando. Ay, Dios. Ajá, se le frizó un poquito a Rafael ahí. Vamos a bajarlo un momentico hasta que recupere ahí nuevamente la señal. Bueno, Clemente, te escuchamos ahí. Adelante. Ok, perfecto. Fíjate, Carlos, por eso al entrar te expliqué que hay división, pero no en la forma que el protestante lo entiende. Desde el principio te expliqué eso. Horacio vino y te lo puso de una forma tan fácil de entender que yo espero que ustedes ahora lo entiendan. Si hablamos de división en términos de opiniones personales, de que me gusta el rojo y que al otro le gusta el negro, o que a mí me gusta tomar la Eucaristía de rodillas y a mí de pie, hay división en cuestiones prácticas que nada tiene que ver con lo que te expliqué anteriormente de la unión en la iglesia, porque somos parte de esa iglesia. Entonces, ustedes siguen sin entender el término de división en cuestiones de pensamientos y de actuación, contrario a lo que es la separación. Cuando una persona ya se separa y no cree más en lo que la iglesia predica, en los dogmas de la iglesia, como ocurrió con Fernando Casanova, que decidió al final decir que solo existe un sacramento. Entonces, una persona que reniega de estos dogmas que ya están establecidos, entonces esa persona se separa de la iglesia, lo mismo que ocurre con las personas que son excomulgadas. Ahora, quiero tocar el punto que tú hablaste del rito de la Pachamama y que esto. Quiero aclarar algo a tu audiencia, porque ustedes manipulan el lenguaje para tratar de hacer creer otra cosa. Una cosa es que ese grupo de personas que le practique el culto a la Pachamama fuera al Vaticano y presentara un espectáculo, nada tiene que ver con lo que los católicos practicamos, porque nosotros no le damos culto a la Pachamama. Entonces, cuando tú dices del culto a la Pachamama, tú estás haciendo asunción, estás haciendo creer que nosotros los católicos le hacemos culto a la Pachamama. Entonces tienes que tener cuidado con tu lenguaje, porque a veces quieres... ¿Quién, Clemente, ¿quién le hizo el culto? ¿Quién le llevó el culto a quién? Okay. ¿A dónde hicieron el culto? ¿El Papa lo llevaron a la selva o el Papa hizo el culto en Roma? ¿Dónde fue que hicieron el culto? Dijiste que me ibas a permitir el mismo tiempo que... No, pero yo le hice preguntas a ellos. Yo te pregunto Bueno, Anthony Lastra, yo hasta lo paré y él mismo me corrigió. Mi hermano me... Déjame concluir con lo del rito. Conclúyelo con esto, mira. Porque es que tú me estás aludiendo de mentiroso, mira. ¿Quién llevó el culto a quién? ¿Lo llevaron a Roma para celebrarse en Roma? ¿O Roma dio un viaje a la selva para evangelizar y ellos encontraron un rito ahí? ¿Dónde realizaron el culto? ¿En Roma o en la selva? Te explico. Los indígenas de esa localidad vinieron al Vaticano para mostrar lo que ellos practican y el culto que ellos le dan a la Pachamama o a la Madre Tierra. Eso es una La procesión de los obispos en toda la calle de Roma, saliendo de la Basílica Principal. ¿Quién fue que lo hizo? ¿Lo dejaron solo a los indios o el Papa dio la orden, hasta le cantaron cánticos de María? Carlos, ¿Quién realizó? ¿Tú quieres que yo te ponga el video aquí para que no me llamen mentiroso? Que no me gusta eso, Clemente, tú lo sabes. Pero permíteme concluir. Primero respóndeme. No te permito que me mientas. Ya no quiero más mentir en mi canal, ni en mi cara, ni en nada. No soy muchacho. ¿Quién realizó el culto? ¿Roma viajó a la selva para predicar el evangelio? O esos indios fueron y le llevaron la Pachamama al Papa y el Papa los invitó al Papa para realizarle el culto. Que dicho sea de paso, hubo una división porque obispos no estaban de acuerdo con eso y católicos. ¿Quién llevó el culto a quién? ¿El Papa lo llevó a Roma o el Papa viajó a la selva para ver un culto? Entonces, sé respetuoso a mi tiempo, que yo te voy a decir, te lo voy a volver a explicar. Esos indígenas fueron al Vaticano para realizar el culto que ellos le hacen a la Pachamama. ¿Quién lo invitó? Carlos, pero
permíteme concluir. Esa no es la pregunta. ¿Quién invitó a esos indígenas a llevar ese culto y esa estatua? ¿Y quién realizó? El Vaticano los invitó. Entonces, ¿por qué tú me acusas de mentiroso cuando yo estoy diciendo que el Papa llevó el culto a la Pachamama? Fue el Papa. Nadie puede entrar al Vaticano porque yo quiero llevarle el culto al Gallo Loco de Clemente. Yo no puedo llevar el culto. Carlos. Es que no yo no te estoy llamando mentiroso porque alguien haya invitado o que el otro invitó. Donde yo te estoy llamando mentiroso es en donde tú quieres adherir el culto que ellos le hacen a la Bien. Pachamama. Al culto a ver, el culto, ¿cuántas estás mintiendo? Entonces, a ver. Clemente, última oportunidad. Claro. Clemente, última oportunidad. Te repito, ¿cuántas veces se realizó el culto a la Pachamama? Una, ¿verdad? Una vez. Ajá. Si yo le quito la vida a una sola persona, ¿soy o no soy un asesino? Carlos. Espérate, por favor, porque ya me llamaste mentiroso tres veces y te lo estoy aguantando en mi canal. Y pero lo voy a seguir repitiendo. Escúchame. Si no entiendes lo que yo te estoy explicando. No importa cómo tú lo quieras poner, Clemente, yo te aprecio en el amor de Cristo. Y pero entonces entiende lo que estoy diciendo y no te hagas el tonto, por favor. Déjame concluir la idea, porque tú no, porque ya no voy a tolerar más eso de nadie y tengo todo el derecho. Yo te pregunto, si yo le quito la vida a una persona una vez, ¿qué me convierte eso a mí? Respóndeme. Si yo le realizo o recibo un culto a Bafomet en mi casa, yo los invito, háganme un culto a Bafomet y yo tomo la estatua de Bafomet y yo salgo con mi familia cargando la estatua de Bafomet y le canto cánticos de mi hijo a la estatua de Bafomet, ¿qué me convierte eso a mí? No me convierte en nada. Lo mismo que cuando el Papa invita a los jugadores de fútbol, cuando el Papa invita a cualquier otra persona que vayan a hacer un espectáculo al Vaticano, donde tú tienes que enfocarte y es donde tú estás mintiendo, es que tú estás diciendo que los católicos le hacemos culto a la Pachamama. Entonces yo te estoy explicando la invitación que se le hizo a ese grupo de personas que vinieron y realizaron su espectáculo respecto al culto que ellos le ofrecen, nada tiene que ver con el culto que damos los católicos. Y ahí es que tú estás mintiendo, diciendo que los católicos realizamos culto a la Pachamama y continúas repitiéndolo en todos tus programas. Entonces, ahí es que está el problema, Carlos. Cuando sí, tú... sí, Clemente, le hicieron un culto. El Papa invitó para hacerle un culto a la Pachamama, Clemente. Esa es la verdad. Es que está el problema. Sí, Clemente, el Papa le hizo un culto a la Pachamama. Esa es la verdad, Clemente. No, ya, ok, vamos a darle la palabra a... Vamos a tomar esto serio ya, porque ya pasó el recreo. Te escribo por el privado. Te aprecio y te amo en el amor de Cristo, Clemente. Igual, no te preocupes. Bendiciones. No, nada personal, mijo. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Roma es una barbaridad. Todavía se lo dice Horacio Giusto, que hay división, le explica. Todavía le están diciendo, todavía viene alguien aquí y dice un católico, sí hay división. Santiago Alarcón dice, sí hay división. Y esta gente, cuando uno le dice, la Pachamama dividió un grupo de obispos que no estaban de acuerdo con ese culto. Y dicen que no, que se metieron, parece esos indios, llegaron con eso ahí, el Papa no supo nada. O sea, una cosa de loco, señores. Miren, por eso es que yo siempre, el mundo evangélico es lo mejor. Porque es que nosotros confiamos en la Biblia únicamente, no con tantas... Yo ni voy a seguir hablando para que no se me salga algo que después me vaya a arrepentir. Adelante, ese Padre Juan, adelante, le escucho. Bueno, yo lo que quería decir es, Anthony, ¿no? Anthony, cuando yo le di la razón a Horacio Giusto, es porque si él lo dice, ¿quién soy yo para negárselo? O sea, él no está hablando de la Iglesia Ortodoxa. Él está hablando de la Iglesia Católica. Él está diciendo que la Iglesia Católica Romana tiene división. Y si él lo dice, yo no soy nadie para desmentírselo. Por eso le digo, sí, creo que él tiene la razón. Obviamente, dentro de la Iglesia Católica Romana hay división. Pero él está hablando de la Iglesia Católica Romana. Diferente hubiera sido si él hubiera dicho, en la Iglesia Ortodoxa hay divisiones. Y yo le hubiera dicho, sí, es verdad, hay divisiones dentro de la Iglesia Ortodoxa. No sé si queda claro eso. Cuando yo le digo a él, sí, lo que tú dices es correcto, es porque es cierto. Y él mismo lo está afirmando. En la Iglesia Católica Romana hay divisiones. De hecho, lo acaba de decir el Señor que estuvo ahora y se fue. Lo dijo también Santiago Alarcón. Lo dicen todos. O sea, dentro de la Iglesia Católica Romana hay divisiones. Y si ellos que viven dentro de la Iglesia Católica Romana lo dicen, ¿quién soy yo para desmentírselo? Y entonces, obviamente, si él lo dice, correcto. Él no está hablando de mi iglesia, ni yo estoy hablando de la Iglesia Ortodoxa. Estoy hablando de la Iglesia Romana, obviamente, ¿no?
Entiendo. Ya. Yo quiero que usted use el... Me gustaría, Padre Juan, que usted me use el sentido común, porque es que, repito, mire, una de las cosas que más me molesta, y lo saben mis hermanos, es que me llamen mentiroso. Yo quiero que usted me diga desde su perspectiva. Usted es una persona formada en su iglesia, o sea, usted ha leído libros, usted recibió su seminario tal cual como usted deba de recibirlo para entonces darle esa investidura que a ustedes le corresponde, ¿no? Con una preparación de historia, antropología bíblica, antropología histórica, todo eso. Y usted sabe lo que es un rito, y usted sabe cómo hay participación en los ritos. Yo quiero que usted me diga qué es lo que nosotros vemos acá. Yo quiero que usted me diga, por el amor a Dios, ¿qué es esto? Porque yo no aguanto yo no aguanto esto. Mire, ¿qué es esto que están haciendo obispos? Aquí yo no veo indios, ¿eh? De verdad yo no veo indios, a menos que lo hayan vestido de púrpura y escarlata a los indios, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Eso estás viendo un rito pagano. Esa es la Pachamama, que se le hizo una... Eso es un rito pagano dentro de la iglesia de Roma, ¿no? ¿Quién es esta persona que le está... ¿Quién es esta persona que le está... Que le está cantando cánticos? A ver, ¿quién es este que le está cantando cánticos? El Papa Romano. El Papa Romano, ¿no? Eso no tiene manera... No hay manera de esquivar, eso no hay manera de esquivarlo. Yo digo que el pontificado de Francisco ha sido un pontificado tormentoso. Tormentoso porque ha hecho sufrir a miles de católicos. A miles de católicos. Desde los católicos más simples hasta los católicos más intelectuales. Los ha hecho sufrir. Como decimos los cubanos, los ha puesto a parir realmente. Entonces yo mentí, Padre Juan, aunque yo le digo padre coloquial, porque la Biblia me dice no. Yo mentí, que eso es un rito. Bueno, a ver, yo creo que ellos tienen ahora, hicieron algo del rito maya, o no sé si será lo mismo, ¿no? Están practicando rito maya, rito de la Amazonia, claro. Esto que vimos en este video, definitivamente, y en el momento que sucedió, eso es... Y lo voy a decir así, ¿no? Es una cosa diabólica, porque esta Pachamama es un ídolo, esta Pachamama es un falso dios, esta Pachamama no hace nada, o sea, no pinta ni da color dentro de la iglesia de Roma. O sea, esa es la verdad. Por eso yo estoy tan agradecido de ser ortodoxo, porque esto nunca va a suceder dentro de la iglesia ortodoxa, nunca. En 2000 años que tiene la iglesia ortodoxa, esto nunca ha pasado. Los templos ortodoxos son sagrados, sagrados. De hecho, dentro de los templos ortodoxos ni siquiera pueden entrar animales. Ni siquiera pueden entrar animales. No, y en la iglesia evangélica de una doctrina pegada a la historia misma de la Reforma, eso es una locura. Yo veo eso en una iglesia evangélica y le predico el evangelio, lo reprendo y me voy de ahí, me voy con mi familia de ahí, no vuelvo, a menos que se arrepientan, obviamente. Hay que decirlo así, ¿no? Y yo lo siento mucho por mis amigos católicos, lo siento mucho, pero el pontificado de Francisco ha puesto a sufrir a los católicos, de verdad. Hay otros que lo han aceptado así, lo han aceptado bien y no han, ¿sabes? A ver, ¿no ha sido esta la misma historia que se repite de los cultos a las imágenes, de las procesiones a las imágenes, de la mezcolanza, de esta concepción, los ritos que han venido sumándose a través del tiempo, ahora con los mayas, los aztecas, el vudú latinoamericano, caribeño, que viene de África, que ellos dicen, bueno, que se lo aceptan y... ¿No es parte de la naturaleza misma, de la esencia misma? Mira, porque no es solamente la Pachamama, hay muchas otras cosas más. Aquí es donde digo yo, esto es la muestra más clara. O sea, si un evangélico quiere saber, o si yo quisiera saber cuál es la diferencia entre, por ejemplo, rendirle honor a un mártir de la iglesia o a un apóstol de la iglesia y la idolatría, esto sería un perfecto ejemplo. Aquí hay, en el medio de un templo, vamos a decir cristiano, una diosa pagana que no tiene ninguna relación con el cristianismo ni su historia,
recibiendo un culto. Esta es la mayor prueba de lo que es la verdadera idolatría. Esto es idolatría. Esta es una diosa pagana dentro de un templo, recibiendo adoración, recibiendo oraciones, recibiendo cánticos, honra de todo lo que quieren hacer. Procesión, no todo. A saber qué decían los papelillos aquellos, pero esto ni esto, es que esto fue una de las peores cosas que sucedieron, que han sucedido en el pontificado. Y sin pedir perdón al mundo, sin hacer nada, todo hacia adelante y sumando más ritos paganos, más ritos. Yo recuerdo cuando el arzobispo aquí de Inglaterra, o sea, vimos todas estas imágenes, ya eso, no, es que ya no queda nada, ¿no? Bueno, yo no sé, ya con esto despido para darle la palabra a Anthony Lastra. Yo no sé lo que van a hacer ustedes, los ortodoxos, pero los cristianos evangélicos, por lo menos de la línea que yo sigo históricamente, estamos claros de que no hay comunión, no hay ecumenismo con Roma. Yo no sé cómo ustedes van a hacer, si están buscándole bajadero, una habladita por aquí, una por allá, pero con nosotros, por lo menos con la parte a la que yo me sumo, la que se suma Anthony Lastra, la que se suman los hermanos de la Alianza Evangélica, nosotros no negociaremos jamás eso, nunca negociaremos mira, a Cristo. Mira, nunca. te digo algo, y te lo digo desde el más profundo respeto. Tu facción no lo estará haciendo. La facción de Anthony, tú eres pastor, ¿no? Porque creo que leí por aquí que eras pastor. Sí. El pastor Anthony no lo estará haciendo. Pero hay miles de iglesias con el nombre de evangélicas y protestantes, claro, que van camino a Roma. Correcto. Miles, claro. Eso es profético. Eso es profético. Y nosotros, y eso es lo que estamos esperando. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aunque el trigo y la cizaña crecen juntos, el trigo es de Cristo y la cizaña va al fuego. No importa que vayan miles, millones, trimillones, nosotros no tenemos máximo pontífice, ni tenemos un obispo jerarca, nosotros no tenemos nada, nosotros tenemos los pastores colegiados, presbíteros, obispos colegiados, que cuando uno se desvió para Roma, nosotros decimos, bye bye, buen viaje. Ni nos escriba, ni nos salude de allá. ¿Y sabes lo peor de esto? Que están yendo a esa unión sin diálogo teológico. O sea, están rindiendo las armas, están rindiendo todo lo que creyeron los padres fundadores de estas denominaciones, lo están rindiendo sin lucha, sin batalla. O sea, Juan, en el caso no hay batalla teológica de ningún tipo, ¿no? En el caso hipotético que el Papa diga, ya, yo no soy el máximo pontífice ante ustedes y todo bien, vengan para acá, ya ustedes se suman a Roma. ¿O qué tú harías? Yo te invito a mi iglesia. Yo te invito acá. ¿Qué usted haría, Juan? ¿Qué usted haría? No, es que no se necesita eso. Yo no sé por qué existe esa opinión de que los católicos, de que los ortodoxos están prestos a unirse con Roma. Yo no sé de dónde es esa idea peregrina. De bueno, eso es lo que están ahí defendiendo los apologistas católicos romanos, que ustedes son de ellos, no, y que el Papa, que ustedes. Pero, a ver, la iglesia ortodoxa está en un diálogo teológico, no solamente con la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Como preguntó Edgar Pacheco, ¿cuál es el objetivo de su diálogo teológico? El diálogo teológico es decir, a ver, ustedes creen en la infalibilidad papal, nosotros decimos que no. Vamos a presentar los argumentos. ¿Usted quiere que el Papa se vuelva católico ortodoxo y el Papa quiere que usted entre a la plenitud de la fe? ¿Cuál es el objetivo? ¿Usted quiere al Papa y a toda esa gente que se purguen, que se limpien, pidan perdón y vuelvan a la Iglesia Católica Ortodoxa? Exactamente. ¿O ustedes se van para allá? No. Mira, yo le he dicho en muchas ocasiones, yo no veo la forma en que la Iglesia Ortodoxa pueda rendir las armas. ¿Y cuál es el diálogo? ¿Cuál es el diálogo entonces? Dígame, usted no ve ninguna forma. ¿Qué es lo que están hablando? ¿No sería mejor usted predicarle a esa gente, o sea, a la Iglesia Ortodoxa, predicarle, decirle siempre que están en error? ¿Y debatirlo? Ajá. En medio de esas conversaciones hay predicación, hay diálogo, hay enseñanza, ¿no? Pero también hay escucha, pero a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora mismo aquí? Es un diálogo teológico, ¿verdad? Estamos dialogando. ¿Cuál es el fin a veces de los debates que se arman en las redes sociales? Un diálogo teológico. No es debatir por discutir porque somos peleoneros. Correcto. ¿No? Es llegar a un acuerdo. O por lo menos que las personas se vayan para su casa, aunque no lo reconozcan públicamente,
pongan la cabeza en la almohada y piensen, concho, lo que me dijo tal persona tenía razón, aunque no lo reconozca públicamente, ¿no? Correcto. Pero, o sea, yo perdería mi tiempo, y con esto cierro, ya despedimos, Lastra, usted cierra, y yo perdería mi tiempo si yo fuera a hablar las supuestas cosas que tenemos en común, Roma, yo, la Pachamama y todo el que aparezca ahí, o estaría perdiendo mi tiempo, ¿verdad? O yo estaría ganando tiempo predicándole el evangelio, nuestras diferencias, porque ahí es que están los puntos neurálgicos de nuestra división. Ahora yo no sé cómo llamarle, división, desunión, separación. Para mí es lo mismo todo. O sea, aunque los conceptos sean, yo me voy a lo básico. Yo estoy separado de Roma. Yo no tengo comunión con Roma. Yo tengo una división con Roma. Y aunque haya, en el término coloquial, división en punto secundario, con Roma, de verdad, es abismal, ¿no? O sea, es absolutamente eso es algo, claro. Eso es algo que nos va a separar, por ejemplo, algo que nos va a separar entre ustedes y los ortodoxos. Los ortodoxos nunca pueden decir, nosotros estamos divididos de Roma. Y ahí es donde estaba la confusión de lo que ustedes entendían. Porque si yo digo que estoy dividido, significa que el cuerpo de Cristo al cual yo digo pertenecer se puede dividir. Exacto. Y eso es imposible. Es imposible que el cuerpo de Cristo se divida. Porque hay una sola cabeza. Es separado el término. Es separado completamente. No. Entonces, yo no puedo decir que la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana están divididas. No, no están divididas. Es que la Iglesia Ortodoxa, que en la concepción ortodoxa, en la eclesiología ortodoxa, es la única iglesia verdadera, es indivisible, singularísima, porque el cuerpo de Cristo es uno. Claro, pero Pablo y Bernabé se dividieron cuando discutieron por Juan Marcos, ¿verdad? Pablo y Bernabé se dividieron, tuvieron una discusión. Pero seguían siendo parte de la iglesia. Pero seguían siendo parte. Como los cristianos evangélicos, no hay ningún problema. Está bien, yo lo entiendo. Bueno. Está muy bien, eso es bíblico, yo no tengo problema. Antonio Lastra, nos despedimos acá y gracias. Gracias, Padre Juan. Agradecer al sacerdote Juan. Bueno, solamente quería decir en 2 de Corintios 6:14 en adelante, para responder a Clemente, ya con el sacerdote Juan ya no va a responder, ya, porque ya para cerrar el tema, pero solamente a Clemente y a los católicos que piensan como Clemente, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Satanás? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él lo ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, yo lo recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí vemos imágenes, falsos sacerdotes levantando altares. En realidad sí son sacerdotes, pero son sacerdotes del diablo que levantan altar a su verdadero Señor, que es el diablo que está en ese momento. Por lo tanto, amados hermanos, estemos atentos a lo que están haciendo y todo lo que está aconteciendo, y sigamos leyendo la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, porque la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia evangélica y tenemos los puntos cardinales. Yo con esto cierro, Carlos, quiero hacerle una invitación a los hermanos que en una hora, por nuestro canal de YouTube, Anthony Lastra, vamos a tener un debate, mi persona junto a la hermana Elena Domínguez contra el señor Carlos Blanco y contra el señor Andrés Canales, y vamos a debatir sobre a dónde fue Jesús después de la muerte, si fue al Hades o no fue al Hades. Ellos creen que no fue al Hades, nosotros sí creemos que fue al Hades, así que los invitamos en una hora. Va a estar muy interesante el debate. Y Cristo viene, pronto suena la trompeta. Saludos a todos en el chat. Gracias, Carlos. Dios le bendiga a los que estuvieron presentes, al profesor Giusto, que nos honró con su presencia, ¿verdad? También al padre Juan, le bendecimos en el nombre de Jesús. Aún en nuestras diferencias, reconocemos su calidez humana, su buen manejo para conversar. Yo creo que podemos hasta durar muchísimos programas conversando muchas cosas para conocer más de la iglesia ortodoxa, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo, pero
También el diálogo es parte de poder profundizar y enriquecernos. Y quién sabe, ¿no? El Señor Jesucristo, pues, ahí muestre, ¿no? Que es el objetivo de esto, nos muestre la profundidad de su palabra cada vez más. Por nuestra parte ha sido todo. Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, Padre. Nos veremos más adelante. Y a los hermanos y amigos, compartan el video, apóyenos con su like. Suscríbase al canal. Usted es bienvenido a esta plataforma. Carlos Veloz Fe y Razón. Nos veremos en una próxima entrega. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, soli Deo Gloria. Ahí no hay Pachamama. Ahí no hay más nada. Ahí no hay que buscarle la quinta pata al gato. Ahí está lo fundamental, la palabra del Señor, mostrándonos que la iglesia evangélica seguirá predicando el evangelio de Cristo. En el nombre de Él, Jesucristo, que Dios les bendiga. En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola Fide, por la fe en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola Escritura es real. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor. Soli Deo Gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Pedro Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Veloz también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica unidos en el Señor, en Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola Fide, sola gracia, sola Escritura hoy. Solo Cristo es Señor, soli Deo Gloria. Tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación con valor y claridad llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor. Soli Deo Gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Veloz también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica unidos en el Señor, en Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola Fide, sola gracia, sola Escritura hoy. Solo Cristo es Señor, soli Deo Gloria. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. Cada rincón tú nos brilla sin cesar. Los apologistas del mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Veloz también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, un